Buen martes. ¿Qué onda, Turro? ¿Cómo martes? Jueves. Dios mío, si aquí arrancamos. Programa grabado. Buenas tardes para todos, bienvenidos al programa número 10 de Guarda con Esto. Es un programa sin comparación, sin precedentes, sin librón, sin guieto, sin nada, sin libreto, sin guión, sin nada, pero con estos cuatro... Antipala. Antipala, que están dispuestos a hacer lo que sea para que estas dos horas sean las mejores de tu día, de tu semana, de tu mes, de tu año, de tu vida. Señor... ¡Ya me contaron! ¡Que andas hablando, Valerí! ¡Que te gusta! ¡Dale, viejo, que es lunes, che! Hasta ahí va. Ahí termina la canción. ¡Cangrejo! ¡Yo no camino para trago, un cangrejo! Yo te conozco y sé que no vale ni un peso y de personas como tú. ¡Borralo! Ya o sea, nada espero. ¡Borralo a la mierda! ¡No te creas tan importante! Nadie se la sabía, qué desastre. Igual creo que... ¡No te creas tan importante! Parida lejana. ¡Qué lindo! ¿Cuál era la otra de Damas Gratis? ATR, cajetea la pumbia. ATR, cajetea la pumbia. ATR, cajetea la pumbia. Me encanta con la... ATR, perro. No, pero ¿cuál es? ¿Cuál era? Perrito malvado, ¿no? No. El perrito después de no, casa. Pero la otra que... ATR, cajetea la pumbia. Tus besos, los besos de tu... Esa. ¿No es esta? Mañana arrancamos con eso. No. Mañana arrancamos con eso. Mañana arrancamos con eso. ¿Cómo están, loco? Qué fin loco? De semana, ¿eh? Yo estoy recaliente. ¿Por? Recaliente. Con ustedes estoy recaliente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la verdad, no. pensé que éramos amigos. No, pero paren, escuchen algo. Un viernes a las 9 de la noche. Sí. Me matás. ¿Pero te comprometiste? No, yo no. Es más, yo fui el único que dijo, yo te aviso. Acá mis compañeros. Yo te aviso. No me avises. Y mis compañeros fallaron. La verdad, terrible. Dijimos, el jueves dijimos, el viernes de noche vamos al Palacio a ver el quinto de Nacional Biwa. Y el sábado vamos a ver Progreso Tacuarembó. No vinieron a ninguno de los dos. Ninguno. Ruido de mate. Se me complicó. Pero aparte, la verdad, los dos partidos estuvieron muy buenos. Progreso Tacuarembó fue el partido del fin de semana. Ganaba 2 a 0. ¿En un bocate a la cancha donde tenías que ir? No. Escuchen esto porque es. Ahí me podrían haber dicho, boludo, te esperamos en la puerta del Paladín. Alguien que lo cuente, por favor, contalo. Bueno, Lali había aclarado que iba a ser en el Paladino, en la cancha de Progreso. ¿Y qué fue el mismo día que te enteraste que no? Me pasa a buscar a Oquita Arbelo. Y le digo, estamos medio justitos para llegar al Paladino. ¡Paladino!, me dice. ¿No es en el Palermo? Y ahí revisamos bien y en el Palermo. Pero claro, viste, mirá yo vos. Miré medio la carrera, la designación. Pal, dije, está, Paladino. Pues pero, yo me había fijado... Pero Progreso tiene resembrando el Paladino, por eso fue el Palermo. Me había fijado en el Instagram de Progreso y vi que decía... Gagui. Palermo. Ponen. Entonces, digo, está, jugará otro. No será Progreso. No me acordaba. Y busco en un Instagram, un Twitter del campeonato... Y no jugaba nadie en el Palermo. Yo digo, ¿será la tercera división? No sé. No, yo me tomé. Ya no iba a mandar para cualquier lado. Yo me tomé 181 a la Teja, pero está, ya fue. De eso no se habla. Bueno, vos te reís, pero un compañero de Tenfield se fue hasta el Paladino. No. Y después yo le dio el teado con tiempo y le dio para llegar. Che, ¿puedo aclarar algo? ¿Qué onda los amigos que te dicen que sí y después te dejan tirado? Yo no te dije que sí, que se hagan cargo ellos. No. Yo fui muchos años de esos. Te decía, dale, voy para ahí y nunca aparecía. Ahora ya me abro el paraguas y digo, te aviso un ratito. Es penoso. Un papel lamentable, yo igual a veces lo hago. Igual, el peor de todo, casi imperdonable, es más. Fútbol. ¿Cuántos somos? 4. Mirá, en total somos 270, 280. Bueno, vamos por más. A propósito, Santi, antes de que nos echen. Ah, lo de YouTube. Ahórreme de trabajo, boludo. ¿Cuántos somos en YouTube? ¿100? ¿110? 110. ¿Cuánto querés, Mica, hoy? 153. Hola, Mica. ¿Vos decís que nos superamos? Hola, Santi. 100 likes. ¿Cómo andan? Los reto a que un día yo diga un número y sus seguidores lo superen. No, ya pasó el viernes. Sí, no me acuerdo. Sí, pasó, pero pará, pero ¿vos decís que no superamos acuerdo, el viernes? No, me acuerdo. Ok, pará, voy a aclarar algo. Esta campera es verde y amarilla, daltónicos. No es negra y amarilla. Es gris. No me regalaría así. Es verde, boludo. Ah, pero te viniste así porque venía a ganar la apertura, pastelero. No, yo la academia que hoy jugamos a las 7:30. Bueno, para varias cositas. Primero, aquellos que no pudieron ver el programa del viernes ya está subido a YouTube con la nota que hicimos programón. Con Polenta. Polenta iba a venir un rato y la verdad que pasamos también y por suerte él también, que se quedó la hora y media. Lo volvió a ver el sábado a la tarde, lo vi tremendo. Es un planazo, gente, es un planazo. ¿Lo disfrutaste más mirándolo o en vivo? En vivo. Pero la intro no la vi. Empecé que empezaba y... No, porque no...
Pará, no podemos dar más info porque después viene McFly. Okay. Hoy, ah, McFly, ya está. Ya les adelanto que hoy es un programa que tiene muchas secciones para que ustedes participen. Por lo pronto vamos a tener a McFly para que nos responda el resumen de la semana pasada, que no lo pudimos hacer el viernes porque estaba Diego. Y después hay varios jueguitos que estaría bueno que se sumen. Ya debemos 3 combos. Seguramente debamos alguno más después de lo de hoy. Los paga Lali. Y yo pregunto para el chat y para que manden audio, ¿a qué número? 092-009-020. Porque hay algunas actividades. Por ejemplo, si vos organizás un asado y hay 9 en la lista, ajá, y se baja uno, cambia demasiado. O si hay uno que se suma al último momento, donde comen 9, comen 10. Es depende quién se baje. Si se te baja tu figuras, compa, te mata. Hay figuras. Si, viste que si sos 8, no sos igual de amigo. Ponele, en el póker, que juegan los miércoles, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Siempre el saben cuántos van a ser exactamente? Sí, generalmente Sebastián, que seguramente está mirando, lo arma mal y siempre somos uno o dos más de lo que... Está, pero no genera inconveniente. No. En algunas actividades, sí. Sí. La más clara y es más. El fútbol 5. Claro. Cuando te sacan la estrella... Te mato. No, pero ni la estrella. No, te falta el peor de todos y sos 9, es un quilombo. Hay una cosa que es imperdonable y hay una cosa que genera sanción. La imperdonable es bajarte 15 minutos antes y no conseguir un reemplazo. Claro. Es terrible. Pero ¿cómo se lo castiga a ese amigo? Bueno, no se le habla. No invitándolo. No se lo invita. Queda multado, seguro. Y algo más también, capaz. Pero bueno, no sé, que el chat opine cómo se juega el amigo que deja tirado para el fútbol 5. Yo tengo una anécdota con Nacho en fútbol 5. Contala, me dijo que tenía una anécdota conmigo, no me la quiso contar. Antes de que nos conozcamos, ya nos conocíamos. Un fútbol 5 en el patio. Fútbol 5. Yo salí de jugar, me quedé afuera. Me quedé fuera, jugué con Cana, que ese día jugamos al fútbol, sí, con Cana. Ah, boludo, me acuerdo perfecto. Quedamos afuera y el siguiente fútbol 5 fuiste vos, con, sí, la camiseta Racing. Sí. O sea, ya nos conocíamos de antes. Mirá, boludo, recuerdo de eso. ¿Sos de los salames que lleva la camiseta a tu cuadro de fútbol 5? Sí, yo, no, pasa que acá uso la de Racing y la de Argentina, que me peguen un poquito más. Aparte son parecidas. Sí, pero tengo el azul. Ah, está linda. Sí, está bueno. Coincidimos en tiempo y espacio, increíble. Mal, mirá. Escuchá, hay que jugar. Bueno, por eso, la regla que nosotros manejamos con mi grupo de amigos, yo no juego fútbol hace tiempo, pero la regla que tenemos con los Toy. El que se baja del fútbol en el día tiene la obligación de conseguir su reemplazante. Sí, boludo. La obligación. Y después está el que no se baja y no consigue, que ahí le pregunto al chat, a la vieja guarda, cuál es el castigo, cuál es la multa. A verte. Y después la otra que es dura es el que llega 10, 15 minutos tarde, un fútbol de una hora. No, ese es un puto. No, aparte jugar con uno menos, un fútbol 5 te destruye. No, es terrible, es terrible. No, 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 no tiene sentido. La cancha me queda, es una cancha brasilera. Sí. Me queda gigante. ¿Puedo leer un comentario? Que sí, justo lo veníamos hablando hace un rato. Puso, soy bolso y banco a Santi Cap. Bien, bueno, bien, me encanta. Sí, lamentablemente el otro día se dio una situación que... Saludo para Marcos. Que yo diría que fue la primera sensación de incomodidad que generó este programa. Que lejísimo de ser lo que ustedes están pensando, y es que Santi estaba incómodo con Polenta porque fue todo lo contrario. De hecho, creo que se llevaron divino y Diego incluso le tiró algún chiste y Santi le respondió bien y jodieron con las zapargatas y con el mate y todo. Y no sé por qué después en redes sociales algunos se agarraron con que Santi estaba incómodo, con que estaba triste, con que estaba amargado. Lo primero que quiero decirles es gracias, porque si opinan del programa porque lo vieron, así que gracias. Y lo segundo que quiero decirles es que nosotros que estamos acá notamos algo absolutamente diferente, o lo opuesto, me atrevo a decir, sí, y es que Santi se gozó. Totoa ni que hablar, no podía ni hablar. Yo estuve 45 minutos callado. Totoa estaba sin cumpleaños. Mira, desde que había ido a tuya y mía y estaba cereal al lado, que no lo veía tan tieso. No, le brillaban los ojos en grill. Pero bueno, Santi, simplemente supongo que es la primera vez que te sentís tan señalado y apuntado. Sí, la verdad que injusto. Ojalá te pase cada vez más seguido, porque significa que cada vez más injusto, completamente injusto. La palabra es injusto. Injusto. Injusto, porque bueno, hasta me criticaron por no aplaudir al final, cuando estaba cebando mate. Ah. O sea, quería que me quede la mano. Como estaban todos aplaudiendo, estaba cebando mate. Es más, vos le serviste mate a Polenta. Sí. Es más, ¿y puedo decir algo que me dijiste cuando salimos? ¿Qué? Los nervios que tenías cuando le servía a Polenta. Claro. Decía, lo toca hacer perfecto. Era el mate más importante. Va todo lavado. Sí, sí, perfecto. Miren la cara de Totoa cuando entró Polenta. ¿La tenés ahí? Ese es el momento que entra Polenta. Ah, sí, no. Esa carita, boludo. O sea, quédate con el que te mire. Exacto, como Totoa Polenta. Exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, ¿cómo es el número de WhatsApp? 092-009-020. Lo tienen ahí igual, ¿eh? Pero me gusta decirlo. Bueno, es mi aporte al programa. Multas, lo único que sanciones o similares que se apliquen al amigo que te deja tirado por el fútbol 5 pocos minutos antes. Que manden audio. O que llega después. Que manden, sí, audio, ok. Y volviendo al tema Santi, están preguntando cómo estuvo el concierto. ¿Cómo estuvo el Duki? Yo fui, lo crucé, ¿pueden creer? Había 15.000 personas, nos cruzamos. ¿De casualidad? Mojado, pero a la salida. Santi Cap mojado de una manera la remera blanca completamente asquerosa. Dicen que te vieron pogueando con De La Planta y no con el Duki. Y no, yo de La Planta, con De La Planta. Vos, la rompió. O sea,
Primero quiero decir eso. Para mí estaba mal organizado, era de la planta y de la planta Canac. Claro, sí. Porque Canac estaba muerto y de la planta de la cumbia estaba... No, pero estuvo bien, boludo. Claro. Estuvo bien, pero, estuvo, o sea, bueno. Nos calmamos. La verdad que fue un sábado artístico excelente. ¿A qué hora llegaron? Yo fui a las 7 y 10, 7 y cuarto estaba entrando. Yo me paré. Y me mandé una. ¿Y hasta qué hora, pará? ¿Hasta qué hora duró todo? A las 11. Divino, 4 horitas al palo. Sí, yo me paré a las 4 de la tarde en la puerta del velódromo. Claro, este me dice, ya estoy acá. A las 4 de la tarde. Bueno, yo salí del Palermo a las 2:30 y ya había gente en la puerta. Sí, 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 2:30. Claro. Eso es demasiado igual. Me colé de una forma estrepitosa. Está mal. No, está no, mal. No. Está mal. Pero no es así. De la cola. O sea, estábamos haciendo la cola en un lado, viene alguien de la organización, dice, en la otra puerta es lo mismo porque es todo general, vayan para ahí. Vamos, yo fui con 4 amigos, vamos con los pibes y había una fila y la gente que se fue de nuestra fila ya estaba encarando a la puerta directamente, pero había fila. Y hubo 3 segundos que dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Seguimos y nos hacemos los boludos. No, no, seguimos. Y pasé así. Sí, está mal. No, no, pero... Levanto la mano. No, pero está peor esto que estás haciendo. Levanto la mano. Lo contás orgulloso y acota, está mal. O no lo cuentes orgulloso o no aclares que está mal. Nacho, o sea, está mal, pero lo volverías a hacer, está diciendo. Sí. Capaz que sí. Está bien colarse. Yo en el estadio estoy así parado, viene un pibe, me dice Santi, se queda hablando y se coló. Claro. Está bien colarse. No sé si está bien. Pará, quiero volver si a... Se vuela, al final, no sé. Quiero volver a lo de los shows, que me parece importante. Nivelazo. Nivelazo de los artistas uruguayos. Los felicito si les llega esto a los dos. Con los dos me gocé. De distinta forma, porque me gusta más la música. ¿Ya conocías? Sí, claro. A Canac lo recontra 1000 mega escucho. Y al de la planta sí, también más vale. El Canac es un gran 9 de Fútbol 5. Yo sí, siempre... ¿Es tu amigo? Sí, lo quiero tener acá. Nosotros, y bueno, vendrá. Sí, sí, nosotros jugamos con él y a Santi le dije... La primera vez que hablé del Canac le dije que 9 se perdió fútbol. Que 9 se perdió fútbol. Es zurdo, aparte de Gabigoles. Pero la está matando, la está matando. Y el Duco, bueno, recién preguntaban ¿qué pensás de la cantidad de veces que paró el show el Duco? Uf. Gente, nos salvó. O sea, si ¿por bien... ¿Por qué lo paraba? ¿Porque si había demasiada paja, locura? Sí, demasiado. Sí, era mucho. A mí me pasó en el primer tema, que es Givenchy, creo. Sí, Pogo saltando, yo estaba en el medio de todo. Y en un momento empieza a faltar el aire y estaba arrancando la segunda canción y quiero mirar para decir, bueno, falta tanto para salir y tomar aire y me di cuenta que no llegaba, o sea, que no iba a no llegar. No podía salir de la multitud. Claro, y empecé medio a hiperventilar un poquito y digo, bueno, cálmate. Y ahí el loco frena el show. Y se armó aire. Él se dio cuenta entiende todo. Sí, cuando el loco veía, porque además lo que tiene de distinto para mí con otros artistas que he visto, que está muy pendiente del público. Perfecto. O sea, está pendiente y frena y no le importa nada. Me mató que en otro level... ¿En la mitad de la canción frenaba? Sí. Y chau. Y listo. Ahora. Sí. Y bueno, y claro, es el Duco. ¿Quién le va a decir algo al Duco? Y más alguien que lo va a ver. Aparte se nota, supongo yo... Que la debe haber vivido muchas veces abajo para poder darse cuenta de eso arriba, ¿no? Total. Estuvo Daus también, es verdad, mala mía. También, zarpado. Sí, y lo ve, y era necesario. Bueno, vos estabas mucho más adelante que yo, seguro. Sí, no, yo estaba en el medio, literal. A pesar de que es una palmera, se planta en cualquier lado y hermoso. Yo dentro de todo podía respirar aire para arriba, pero pone la gente que es chiquita y todo, que empujan todo. Yo veía pibitas. Y se generó algo piola en el público que lo dijo el Duco, que... Che, si alguien quiere salir, hagan pasillo. Entonces salían pibas, boludo, y todos... Arrastrándose, claro. Y todos haciéndole pasillo, que pasen. Siempre había un par de pelotudos que hacían el pasillo para que la gente salga y se colaban para más adelante. Una pregunta muy importante. Ah, viste, te quejabas de los demás y lo hacías vos. Pero ahí no estaba contra la salud de nadie. Una pregunta. Mate. ¿Cómo estaba el tema de la venta de bebidas, refrescos... ¿De precio? No, en general. ¿Era accesible o cada barra estaba llena? No podía llegar al puesto. Si salías, yo salí a comprar una birrita y sí, se podía. Era re rápido. Igual digo, tampoco era una de esas noches que hacía ni mucho calor ni mucho frío. O sea, llovió en un momento, claro, lo cual lo hizo mucho el momento más de la lluvia fue épico. Porque además, claro, todos estábamos cagados de calor y eso fue tipo, uff. Fue como, viste, cuando Maradona le la luz en Rusia. No, el gol de Palermo contra Perú. Estaba en la cancha. ¿En serio? ¡Wow! Con mi padre. Ese tiene que haber sido de los goles más épicos que viste en la cancha. Fue el más épico. Aparte justo Palermo. Y además, ¿sabés qué? ¿Qué opinión tenés de Palermo? No se discute. El que discute de Palermo no entendió, me parece. Está más allá de lo normal, ¿no? Está tocado por la varita. Le puedo decir que el loco técnicamente no era bueno, pero te hizo goles. No, pero como personaje. No, me encanta. Tampoco fue nunca muy polémico, ¿no? No. Bueno, algo que te iba a contar. Hablaba con sus goles. Claro, boludo. Y un montón. Claro, estábamos con mi viejo, empieza a llover, pero llover como nunca estuve en una lluvia, así abajo.
Y había gente que se iba, boludo. Que se iba. Argentina se estaba jugando todo y la gente se iba. Por la lluvia. Gol, y cuando gol estábamos cerca de una puerta con mi viejo, estábamos de qué increíble. En la mitad. Y decíamos, no podía ser otro que Palermo. Y decíamos, boludo, esta gente le va a quedar para toda la vida que estuvo ahí, pero no estuvo ahí. Claro. Tremendo, tremendo. Y yo me acuerdo un abrazo con mi viejo, que claro, nos compramos pilotines al pedo, así, estábamos empapado, más empapados. La verdad que hay dos lugares que la lluvia cae bien. Sí, la en, el estadio, es uno, en el sí. estadio. ¿Y el otro? Es divino cuando empieza a llover sobre el final de un partido cerrado y parejo. Claro. Sí. O sea, si llueve todo el partido, está jodido. Sí. Pero como pasó en el Nacional el Dima hace poco, que a los 85, 1-1 empezó a llover, fue maravilloso. Y el otro en un recital. Sí. El recital de Charlie. Oh, el de Vélez. Ese Vélez, el que rompe las copas. Sí, 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 sí. Maravilloso. No llueven, escupe. Eso es divino. Si llueve, no me mojo. No me mojo porque no cojo. Ya estaba en un trance, tal cual. Un pibe me pone, canté otro level con Santi Trap. Fue una locura. Claro, porque era una locura saludar a un Santi Trap, claro, brillante. Santi Trap. Claro, que un pibe te salude y te diga Santi y pones a cantar hasta atrás. ¿Qué así? Que no alegro. ¿Cuál es la diferencia entre el trap y el rap? Perdón la molestia. Para mí hay dos diferencias. Generalmente el rap se usa para decir algo más consciente. Con rima. Por así llamarlo. No, pero al margen de la rima. Y el trap es, bueno, también, pero es un poco más trash, más jugado. Es otro lenguaje. Pero cambia la base también, puede ser un poco... Y lo principal que cambia es la música. Es otra cosa. El rap es más... Es otro BPM, o sea, es otra velocidad, son otros sonidos, es otra vaina, es completamente distinto. Pero puede ser que un ignorante de la música como yo se lo pueda confundir en algún momento, o me doy cuenta al toque. Si no tenés idea y escuchás algo que suena a lo que vos no conocés, que es rock, cumbia, etcétera, vas a decir es rap, seguramente. Bien. Bueno, y después también el autotune, ¿no? Que generalmente, porque en algunos sí también usan, pero en los boom bap, o sea, en el rap no se usa. ¿Qué opinan de la afirmación de que Duki es el mejor argentino de la historia? Pues obviamente en Twitter van a hablar de Charlie García. Pero como nadie, ¿el mejor argentino en la historia de la música? Claro, obviamente se habla de Charlie García, Spinetta, todo. ¿Y sabes lo que me diría mi viejo en este caso? Sí, pero pedazo de un gil, ¿vos te pensás que la música se inventó cuando naciste vos? No, yo lo que digo pero es para que lo de mi generación... No va a haber otra persona tan influyente como Charlie García en la historia de la música argentina. No, y hay muchos ganas de Spinetta. Seguro, sí, pero para mí... Y Cerati. Pero sí, pero para mí como Charlie... O sea, es totalmente subjetivo, ¿no? Para mí, que también me gustan los tres y para son dioses, pero Charlie, boludo, tuvo 6-7 bandas, que las 6-7 bandas pegaron, vos escuchás, te vas a Spotify, DC, Charlie García, conocés todos los temas. ¿Sabes? Para mí es tremendo. Sí, sin dudas es el mejor de la generación, o sea, Dios, para mí, sí, para todos. De 15 a 25 años es... Boludo, es Dios ese pibe. Bueno, estén atentos porque en un ratito vamos a arrancar con diferentes jueguitos, secciones, dinámicas que tenemos para que ustedes participen y puedan ganar también. Contame un poquito tu fin de todo, tranqui. Tranquila, se nomás. Sí. El fútbol, sufrí ayer. Sufriste. Te dieron una manita igual, Francini. ¿No? Jate, jate. No vi ninguna repetición. Yo vi todo en regla. Desde el estadio vi todo en regla. No, bueno, empató. Bueno, primero, felicitar a Peñarol campeón de la apertura. Felicitaciones. Muchas gracias. Que fue con el empate de ayer de Nacional Defensor, se consagró campeón. La verdad que ayer al Francini pasaron cosas raras. Porque yo si no quisiera entrar en la manija no que hay en Twitter nada, de sistema, cosas, pim, pum, pam, pam. A ver... Puntualmente, para mí el penal que le pitan a Nacional está bien cobrado, porque Quintana se regala con un brazo hacia atrás innecesario que le dan el rostro a Zavala, que no llegaba aparte de la pelota, se regaló Quintana, penal. En la situación del offside, es muy fina, vamos a darle la derecha a la tecnología, más allá de que las líneas que se trazan acá dejan alguna duda. Pero la que me parece muy rara fue la situación del final. El codo de Damián y Balboa, sí. Que le dan la B de frente, que el VAR no lo llama. Y es más, no me di cuenta en el momento tampoco de que hubiera una protesta enloquecida de Defensor. Que claro, quizás se quedan lamentándose que es la misma jugada que Quintana pega el tiro en el palo. El que no vio el partido fue un partido muy raro, porque los primeros 15 minutos Nacional tenía que estar ganando 3-0. Y por cómo terminó el partido, el Defensor pudo haber ganado 5-2. No, o sea, pintado era Dani Alves ayer. Pintado, sí. No, en serio. Y Zavala era Ronaldinho los primeros 18. Sí. El tiro de zurda al palo. El tiro al palo, toda la jugada de peligro. Los tres que estaban atrás del Colo, Martínez, Zavala y Fagundes, los primeros 18 minutos parecían, no sé, sí. Messi, Suárez, Neymar. Y después cuando Defensor se adelanta, Nacional empezó a sentir el desgaste de lo que había hecho en Porto Alegre. La verdad que yo no sé por qué tengo la sensación de que los Nacional Defensor en el Francini siempre salen tremendo partido. Sí. Siempre 2-2, 3-2. No, incluso cuando gana Nacional 2-0 contra Defensor en la apertura del año pasado, el Cedía Rocheta atajó hasta el viento. Sí. Es más, Marcelo Méndez nos dijo una vuelta en la radio que más allá de que habían perdido, ese fue el partido que llegó a su casa y dijo, hoy sí. Hoy los muchachos representaron la idea que trabajamos la semana y estoy loco de la vida más allá de que perdimos. A nadie le gusta perder, pero dentro del perder hay formas y formas. Es más, yo siempre digo, cuando vos ganás no importa la manera, porque la gente aplaude el resultado. Pero cuando vos no ganás, o sea, empatás o perdés, importa y mucho la manera.
Esa es una frase que yo entiendo del fútbol, que el resultado es todo. Sí, claro. Si ganás, nadie te va a cuestionar nada. Pero si no ganás, la manera hace la diferencia. Sin ir más lejos, te voy a poner un ejemplo muy tonto, con Nacional otra vez. Nacional le gana a Venezuela contra Metropolitano jugando espantoso. Sí. Si empataba ese partido 1-1, el hincha se iba a quedar re caliente. Nacional gana 2-1 contra el Dime, Montevideo. Lo mismo. Si Nacional empataba 1-1, el hincha no se iba tan caliente. Porque la actitud del equipo fue completamente diferente. A ver, es impredecible, a nadie le gusta empatar. Pero yo por lo menos que lo miro desde un lado capaz que más analítico, creo que la manera hace la diferencia cuando no ganás. Pienso. Sí. No, no, comparto. Y más en situaciones donde tenés revancha, ¿no? No estamos hablando de una cuarto de final del mundo que si perdés claro. estás afuera y ahí no importa la otra cosa que resulta. A mí me pasa que cuando gano 2 veces seguidas con suerte, digo, uff, ya se va a terminar en un momento. Hay que empezar a jugar bien. Tipo que no. A mí no me está dura. Pasando esto, por ejemplo, con la Libertadores, que los tres goles. Los goles a la hora. Esto. 5 de los 7. Y en algún momento no sé si vamos a hacer goles en la hora todos los partidos. No me gusta, o sea... Claro, pero en los tres trámites son muy distintos. Yo, que, por ejemplo, el Metropolitano Nacional jugó rematadamente mal y no merecía ganar, creo que el empate hubiera sido lo más justo. Para mí, contra los colombianos, Nacional jugó mucho mejor y merecía ganar. Y contra Inter de Porto Alegre, si uno pasa raya, capaz que a lo largo de los 90 Inter hizo más mérito con la victoria, pero también Nacional, por la entrega, por el planteo, por cómo salió del momento complicado en el que estaba, no es injusto que se haya traído algo. No sé, pienso, yo en voz alta, yo qué sé. ¿Qué pasó? No, que quiero aclarar algo que nada que ver. ¿Qué? Me colé a la cola, tenía entrada, más vale que tenía entrada, porque están distantes, se armó una discusión paralela. Nada, tenía entrada, boludo. Yo solo una vez me colé sin entrada. Sí. Para ir a ver carnaval. ¿Teatro de verano o tablado? No, el velódromo. ¿Y cómo entraste? Por arriba de la reja. Completamente, completamente una casi gana, casi gana delincuente. Una gana de ver agarrarte Catalina tenía. Casi delincuente. A partir de hoy es Jordan. una gana de escuchar Salpicón tenía. Tal, no. Y tal, no. Tenía alguna cosita dentro del tablado. No. Siempre me gustó. Era lindo. ¿Y el viernes de noche? ¿Y el viernes de noche? ¿Apagón? El sábado. Ah, el viernes de noche, claro. No, apagón no. Se me fue la mano, gente, un partido difícil, se me fue la mano. ¿Qué pasó? No, salimos con... Yo no iba a salir, no quería salir porque el sábado tenía una jornada larga y sí, quería tomar... Para vos era la final del mundo el Duki. Claro, boludo. Y iba a Bello, entonces yo le dije, mira, si vos vas, voy. Bueno, vamos. Y en la previa, 3 vasos tomé, boludo, y me fui rampedo. Y llegué ahí y seguí escabeando y bueno... O sea, todo bien, es todo buena onda. En todos los videos estoy hablando con los pibes. Los rumores que llegaron a mi mesa de trabajo hablan de que te dormiste en el sillón, vestido y con una hamburguesa de McDonald's pronta para ser abierta, pero no llegaste ni a comerla. Sí, no, increíble. Me levanta la negra, mi novia, y yo me levanto. Pobre negra, ¿no? Ver eso. Sí. Porque ya me pasó un par de veces, pero siempre me duermo 1 horita, 2 y ahí me lleva. Me levanta y me dice, che, ¿te dormiste en el sillón? Dale. Yo, pero me levanté, te lo juro, Lali. Estaba igual de en pedo que como me acosté. Igual. Exactamente igual. La cabeza. Y digo, bueno, nada, son las 7, 8 de la mañana. Miro, eran las 1:44. Fuah, de la tarde, claro. ¿Sabés lo que me enseñó a mí la experiencia? ¿Cómo salgo de esto? Es muy importante, antes de dormirse... No tomé agua. Dejar que baje un poco. Porque si yo te dormís en el auge ese, te levantás pero, espantoso. Yo ni me di cuenta. No, como puedas aguantar despierto un rato más. Sí, baño, agua, pasa que si yo estoy jugo de naranja, algún analgésico. Si yo estoy muy en pedo, no me puedo dormir directamente. Claro, pará. Me gira todo. Bueno, sos bueno eso, igual. Eso me pasó eso muy bueno poca igual, vez igual. Eso es bueno igual. No poder dormirte en ese estado es bueno porque hace que te baje un poquito y te puedas dormir más tranquilo y despertarte más tranquilo. A mí pasó una vuelta... Igual, hace... No me pasa seguido. Creo que quiero hablar para mi madre que muy pocas veces me pasó eso. No, yo por suerte hace tiempo... yo también le dije, ma... No. Hace tiempo ya que no me pasa eso, pero recuerdo hace, no sé, habrán pasado 4 veranos ya. Una vuelta estábamos en Punta del Este, nosotros compartíamos casa con primos y familia. Y no sé por qué nos fuimos ahí a un boliche o una fiesta, no me acuerdo. Pero sí me acuerdo el otro día, me dormí. Yo tengo el recuerdo de llegar y acostarme en mi cama. Y no sé si de sonámbulo, de borracho o de qué, pero el otro día me despertó mi prima, ¿vale? Yo estaba durmiendo desnudo en el living. ¡No! Totalmente. Completamente naked. ¿Boludo? No sé por qué. ¿Cómo desnudo en el living? No, es que yo... Claro, no tenés mi idea. Mi recuerdo es, me acosté dormido y después me despiertan desnudo en el living. ¡Qué hijo! Una vergüenza. No. Oh, es tremendo. El deporte en la tele. ¡Borralo! ¿Eh? ¿Lo presentás vos, el deporte en la tele hoy? No, hoy tenemos... hoy me voy al estadio. Ah, bien.
¿Y qué? ¿Te despertó y qué hiciste? Mil disculpas, me tapé como pude, me vestí como pude, claro, y llegué al cuarto. Imagínate esa imagen. Vos entrás tranqui. No puedo ver más los ojos, boludo. No, después me pasó otra. Ahora me estoy acordando. Aparte esa, la prima. Yo soy, no, boludo. Estaba acostumbrado igual, capaz. Yo para mí no, soy, no, no, me voy, gente, chao. No. ¿Qué te comiste? Un Miguel Granado, te comiste. No, escuchá, no, después me pasó una que... Hasta el día de hoy no me la explico. Hasta el día de hoy no me la explico porque no me dormí ni siquiera borracho. Para mí yo soy sonámbulo. Pero y te desnudás. Te parás a sí, la heladera y eso. No sé qué pasó. Un peligro. Teníamos no te invito a dormir a casa por la duda. La casa del padre de un amigo que vivía en el exterior era ahí enfrente de Quibón, en Rambla y Pereira de la Luz. Sí. Entonces casi siempre después que salíamos, nos íbamos a dormir ahí muchos. ¿Viste? Copábamos living y nos dormíamos el chillón, lo que sea. Pim, sí. Te estoy hablando que fue hace... Me lo dio sin agua. Hace 5 años fue esto. O 6, capaz. Nos fuimos al boliche, pero noche muy tranquila. Bien. Fue. Libertad responsable, ¿viste? Sí. Me acuerdo de dormir. Me acuerdo perfecto en el momento que me saco el jean, me saco el champion, me saco la camisa y me acuesto a dormir. Y me saqué las medias. El próximo recuerdo que tengo... No, es, esto es tremendo. No, es increíble. Pero me despierto... Ya me río, boludo. No sé qué vas a decir. Pero... Me despierto pinchándome los pies. ¡No! ¿Qué? Sí. ¿Con qué? No, no te entiendo. Te juro por mi vida. No entiendo. ¿Cómo? ¿Con qué? Caminé. Dormido, no, en calzoncillo, desde Rambla y Pereira de la Luz hasta el Banco República, ¿viste dónde está el club? ¿Qué? Hasta la placita esa, ahí me empecé a pinchar los pies. ¿Qué? Te juro por mi vida. No sé qué pasó. No, ¿cuántos años tenías? Boludo. No, grande. Ya habrán pasado 7, 8 años, como mucho. No, es increíble, ¿eh? Y me levantó, me acuerdo, claro, apenas veo un taxi y le digo, por favor, llévame hasta ahí, son 3 cuadras, pero llévame hasta ahí. Claro, no, claro. No quiero estar más así. Claro. Y tengo un amigo, Rafa, que fue la única persona, yo me moría de vergüenza, ¿viste? Capaz que alguien me había visto, lo claro, que sea. Claro, andás a ver cómo. Ponele encima. Que era un sábado a las 8 de la mañana, un domingo a las 8 de la mañana. Sí, la gente que corre, que solamente corre para hacerte sentir mal cuando volvés. Y me mandaron al otro día, mi amigo Rafa, que le hicieron llegar unas fotos, alguien de un auto me saca fotos a mí subiéndome al taxi en calzones. No. ¿En calzones, boludo? Caminé 2 cuadras en calzones. ¿Calzones y en cuero? Escuchá, calzones y más nada. No, descalzo, no, no. Sin nada. Me pudo haber muerto, Nacho. El verdadero gay. Entendé que me pudo haber muerto. Sí, claro. Porque así como arranqué para allá, capaz que me tiraba a cruzar la Rambla con otro dinero, yo no me acuerdo de nada. Pero pues, sonámbulo. Completamente sonámbulo. Es más. Atendelo a eso, porque. Cuando vuelva. Sí. Cuando... Muy normal, ¿eh? No, sonámbulo estaba ahí. Cuando vuelva al edificio. Cuando vuelva al edificio, claro, me apuro, agarro mi ropa y el mismo taxi que me había llevado me lleva a mi casa. Al otro día o a los 2 días vuelvo a la casa esa. Y quería averiguar quién era el portero que me había dejado salir calzón. Claro, boludo. ¿Cómo no hiciste claro, algo? Claro, claro. Y le digo, lo encuentro al portero. Le digo, ¿qué pasó? Y dice, no sé, contame vos qué pasó. Le digo, no, es que yo no sé qué pasó. Me dice, bajaste, me dijiste buenos días y te fuiste cambiando no, el calzoncillo. No. Yo no te iba a detener. O ¿cómo sea, no me vas a hasta detener? Sonámbulo tuve el respeto para salvar al portero, ¿viste? Y vos decís, ¿qué pasó? Lali Fasol están diciendo. No, fue esa, te juro que fue increíble. El otro día tuve un casamiento y no entendía que. Lali Fasol, boludo. No, terrible. Qué hijos de puta. Terrible. No sé por qué me acordé de esas. Decime que no eran boxer Leopoldo. ¿Por qué? ¿Qué es Leopoldo? A ver si no creo que tenga la foto. Ah, no. No, si tiene la foto Diego Armando Zavala. Voy a tratar de conseguir la foto. Directo al manicomio, boludo. Che, ¿tenemos algún audio? Tenemos un audio. Lali, está claro que hay corte de esto, ¿no? ¿Me das permiso? No, para. Y bueno, pasó. ¿Qué voy a hacer? Lamentablemente pasó. No, es tremendo, boludo. A ver si está. Mirá, me las mandó, pero... ¿Cómo está, muchacho? Primero que nada... ¿Qué dice? Buenas tardes. Y segundo, para responder a la pregunta sí. De qué castigo tendría que recibir aquel que falta al fútbol. La respuesta es muy sencilla. La muerte social, muchacho. No. Bueno, social. Aquel que falta al fútbol 15 minutos antes es para matarlo. Sí. A la guillotina directamente. No tiene perdón de Dios. No hay castigo, no hay pena que pueda recuperar el daño que causó. Una falta de respeto. Es fallarle a la gente. Fallado al pueblo. Asesinar a la caprichosa, ¿entendés? Matás a la esférica. Hacés que la rempa se mejor vida. Y eso no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios, digo. Es un juramento que haces moral, ético. Está enojadísimo. Está enojadísimo. Le pasó ayer. Juramento ético, ¿no? No sé cómo se llama bien. Ya está. Esto es lo mismo. Inclusive con más valor, digo. Pacto de sangre. En la vida hay dos cosas que no puedes violar. Digo, dos cosas que no puedes violar, dos reglas fundamentales. Una es cambiar de peluquero. Y la otra es cancelar con un lapso menor a una hora que no vas a ir al fútbol. Banco. Permiso. Banco la locura. De eso no se vuelve para nada. Permiso. Sí, banco. Es para pararse y aplaudir y no dejar de aplaudir. Habiendo tantos idiomas,
Eligió hablar con la verdad. Eligió, ¿no?, hablar con la verdad. Está leyendo la Biblia, por supuesto. Me gustó los sinónimos que le encontró a la pelota. Sí. Globa. La caprichosa, la esférica. A mí me gusta decirle guinda. Guinda. Che, somos 400 personas. Bien. Hay 152 en YouTube y 50 likes en YouTube. No estamos entendiendo. No le cuesta nada. Y un aplauso para la vieja guarda, que en Instagram ya somos 1500. Buena, Luz Viejo. A ver si seguimos subiendo así. Che, den like ahí en YouTube. Y de a poquito alguna empresa se va a tener que acercar, ¿no? Porque al fin y al cabo. Las sonrisas no terminan de darnos de comer. No. Aparte, lamentablemente, vos sabés que pruebo de risas y no me lleno. No te llenas con risas, ¿no? Un canje de agua potable me viene. ¿Qué tema? Loco, ¿qué onda? Agua dulce. ¿Qué onda? Alguien que nos diga qué onda, loco. Nadie sabe. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué? Bueno, igual, para creo. Tengo mucho miedo de hablar, porque capaz que estoy diciendo una burrada, pero creo puede ser que se haya secado la. Sí. Sos una mierda, boludo. Empiecen a cuidar está también. Duro el acá, porque sí, ahora también es fácil caer en la de putear, che, no hay agua. Pero vamos también a cuidarla, nosotros. Vamos a cuidarla. También nosotros nos bañamos escuchando 70 temas, dejamos el agua corriendo. Cuando yo era comemos chico, cualquier cosa. Cuando yo era chico, a mí en la escuela me decían, la tercera guerra mundial va a ser por el agua. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Es como un miedo ahí. No está salado el mate porque le tuvimos que poner agua embotellada. Increíble, boludo. En vez de regalar combo, regalen agua. Cotiza, ¿no? Un bidón de agua. Sí, locura. Aparte, fui al súper. Está fea. Y solo había con gas. Y ahí me negué, digo. Pa, no tomo agua con gas. Me niego. Me gusta, pero si quiero tomar agua, quiero tomar agua. Agua sin gas, mejor. Una pregunta. Dale. No, que el agua con gas la siento con gusto, boludo. No me gusta. Sí, tiene gusto. A mí me gusta, a mí me gusta el agua con gas. A mí me refresca mucho. Me encanta. Sí, yo retomo. Pero es más. Tengo un amigo, el Pink, que ya lo había nombrado, que juega bárbaro al fútbol, que él juega en liga universitaria y se lleva su litro y medio de agua con gas, toma antes, entre fútbol? Tiempo y después no, sí. No, justo te iba a decir eso. No toma agua sin gas. Justo te iba a decir que haciendo deporte, poner en el gimnasio, no puedo tomar agua con gas, boludo. El fanático del agua con gas la van en cualquier momento. ¿Está bien? Escuchá, Nacho, el viernes salió un tema en la previa. Mica, ¿estás con nosotros o estás en otra? Las alarmas. Esto es polémica, está gente. ¿Eh? Se viene una polémica. Recibimos un montón de audios y lo estaba escuchando, porque esta gente se saca un montón. Sí. Pero no, pero ¿nos puedes contar cómo estuvo tu noche el viernes? Muy divertida. ¿Algún detalle más que quieras compartir? Nacho estaba muy cariñoso. ¿Nacho estaba muy cariñoso? Mucho. Muy, ¿demasiado? Pará. Hicimos lagartijas en el baile también. No. Eso también pasó. ¿Cómo te gusta, Mica, hacer lagartijas en los boliches, en la fiesta? ¿Es verdad? No hay una sola posibilidad, ni en mi peor estado, que yo haga una flexión de brazo en el boliche. Y Daniela Corleto nos pisó la espalda y yo me caí. No, Dani, es mentira, ¿no? ¿Yo hice flexión de brazo? No, después me acuerdo. Ah, listo. No, fue Mica. Estuvo muy divertido. Lali, ¿qué pasó que no fuiste? No, está bien, es un profesional. Responsabilidad, señora. El domingo de mañana había que estar. Igual caíste el domingo un ratito de la previa, estuviste bien. El domingo de mañana había que estar en el Falso Paladino. Entonces tenía que. Ajá. El sábado de mañana, perdón, había que cuidarse. Sí, fui un ratito de la previa. Me encantó el juego que hicieron en la previa, que fue antes que yo llegara. Pero, ¿cómo es el tema de las alarmas? Es así, no me acuerdo por qué salió. Creo que fue lo más orgánico. No, porque yo me estaba poniendo la alarma para las 8 de la mañana y vos me cagaste a pedos. Ah, ¿fuiste al baile y te levantaste a las 8 el otro día? ¿Porque te estaba poniendo alarma, te cagé pedo? Porque me dijiste que estaba poniendo una sola, que tenía que poner más de una porque no me iba a despertar. Exacto. Pero pará, perdón. ¿Por qué fuiste al boliche? ¿Hasta qué hora? ¿Y por qué te pusiste alarma a las 8? La realidad es que llegué a mi casa a las 8, así que no la usé, la alarma. Ah, ¿y seguiste de largo? Sí. ¿A dónde? Tenía una cosa que hacer. ¿Cómo a las 8? Pero no requería que estuvieras en grandes condiciones. No, era igual marcar estaba presencia. Bien. Estaba bien igual. Bien, Mica. Pará, y bueno, y Mica tiene solo una alarma. Acá... No. Una sola alarma. Yo la quiero banco, que vean. La banco. No. O sea, una persona bien psicológicamente. Sí, tiene un montón. Por las dudas. No, pero estás loco, Nacho. Eso es un exceso, vos. Bueno, pero hay que estar preparado. Y Dani, a ver, quiero que todos muestren. Quiero que todos muestren cuántas alarmas tienen. Esta es Dani Corleto. 100 debo tener. Una sola es muy poco. Muy bien, Dani. Muy bien. Mirá, bueno, casi un exceso. Nada, yo. A ver la producción. La producción No, miren eso, no, boludo. Horrible. Psicópata, sociópata. Me da asco, me da. Sáquenlo de acá, boludo. Tengo. Por favor. No. ¿Totoa? Tengo una sola alarma, 9:34. Y la usaste la única. Pero pará, tenés más ahí. Sí, pero están desactivadas. Pero no importa, es eso, boludo. Eso es lo que estamos mostrando. Pero depende del día, los domingos tengo que madrugar yo. No, pero se trata de cuántas tenés, ¿no? Claro, activadas. Porque Mica, por ejemplo... Pensé que era para despertarte cuántas tenés. No, eso también. Que ahora lo hablamos, que yo necesito 5. ¿Cuántas? Y pasa que depende del día. Hay días que puedo dormir. No estás entendiendo. No. Las tenés tipo en la agenda de que lo usaste alguna vez. Ah, sí. Viste, viste, Mica tenía 3 nomás, boludo. Eso digo yo, que no puedo creer que haya gente que tenga 3, 2, 1. Yo tengo 4 fijas.
De todos los días. Hay que tener 100. Sí, pero o y sea, muchas otras más que son las que voy gente de bien. Gente de bien. Ahí está la primera. 8:30. 8:30, vamos arriba, que es domingo. Esa suena todos los domingos, 8:30. 8:45 los viernes, terapia. Bien. ¿De después, la mañana? Sí. Después tengo 10:45 también, otro asunto, los miércoles, todas las semanas. Y a las jueves tengo, los jueves tengo una reunión a las 12, que no es para despertarme, sino para acordarme que a la 1 tengo una reunión todos los jueves. Y después, no, igual no tengo tantas más, pensé que tenía más. Pero la verdad, desde que tengo las predeterminadas para algunos días, soy un poco más feliz, estoy un poco más tranquilo. Claro. ¿Puedo decir yo no podía una creerlo, cosa? Boludo. Sí. Sumado al tema de hoy, a ver qué piensan que hubiesen hecho ustedes. ¿Cuál de es una cosa que me pasó el viernes de noche? A ver, ¿cuál es el tema de hoy? No, de los plantones y esas cosas. Ah, sí. Bueno, durísima. Fuimos al baile, salimos 6:00 de la mañana y yo estaba con nuestra productora general, Dani Corleto. Y fuimos a McDonald's, Dani no quería comer y fue al baño. Yo la esperé en la puerta de la escalera, ahí donde empieza el baño, y Dani Corleto se olvidó de mí, se fue. ¿Cómo? Sin mí. Pero eso no era lo malo es que yo tenía las llaves de mi auto en su casa. Yo no me podía ir. Me llama a los 10 minutos recontra caliente y me dice, ¿cómo? ¿Cómo me vas a dejar sola? Ella te llama a vos. Sí, 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 sí. ¿Y cómo te vas a atrever a comerte un combo cuando te estoy esperando? Oh, horrible. Yo seguía esperándola en el baño. ¿Y dónde estaba ¿Eh? Ella? ¿Eh? ¿Y dónde estaba ya ella? Ya había llegado a la casa. Y en la casa te llamó a putearte que vos te habías ido antes, supuestamente. Y yo seguía en la puerta del baño esperándola pensando que estaba en el baño. O sea, si no te llama a putearte, vos la seguís esperando hasta ahora. Sigo ahí. Vergonzoso. Pero está, se perdona porque... Habló el otro día a las 3 de la tarde. Como si no hubiera pasado nada. Una locura, boludo. Banco igual. Cosa que pasa. No es lo mismo un fútbol 5 un miércoles tarde que una noche de fiesta a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Sí. No sé. Perfecto. Che, a lo que están preguntando a qué hora está la tora, después nosotros, gente. A las 7. A las 5. Entre 5 y 7 ¿no? y media. Bien a las 6. En Bueno Que Pasó. Bueno, la tora va a estar en Bueno Que Pasó. Yo me quedo y eso le pido una foto. Vamos a llamar. ¿Cómo te gusta, gran hermano? Está Nacho Mónaco. No me acuerdo de nada, amigo. Perdóname. ¿Qué tema me tiraste el viernes? No me acuerdo. Decímelo. Seguro te dije que estaba bueno y seguro está bueno, pero... No se acuerda de nada. Ella me dice que borró casi. Vamos a llamar a McFly. McFly. El rey de YouTube. El rey de YouTube, qué placer. Nos vamos a dar un lujo, gente. Hoy vamos a divertirnos mucho. Contexto un poquito. Nosotros los viernes llamamos a alguien de la vieja guarda para ver qué tanto sabe de esa semana, para ver qué tan fieles son. Y McFly siempre está, le he tocado el viernes y porque vino Diego Polenta no nos dio el tiempo. Aparte, así que acá. Bueno, Jota, que fue el primer participante y ganador, la consigna era que tenía que responder 6 de 6 para ganarse el combo. Como las preguntas fueron bastante difíciles, le aceptamos que respondiera 6 de 7, lo respondió y se ganó. En ese caso creo que era el segundo combo que regalábamos en este programa. Hoy McFly se puede ganar otro, aparte justo lleva el nombre de McFly, así que tiene la posibilidad de hacerle honor a su nombre. McFly, mandale un mensaje al Nico ahí, al WhatsApp. ¿Ya está? Ya lo tiene. Ah, lo llamamos entonces. Dale, McFly. Tiene que atender diciendo guarda con estos. Dale, Leandro. Ay, Leandro. Leandro. Hola. McFly, fuerte el aplauso para McFly. Para McFly, escuchá, porque yo sé que sos de los más fieles seguidores que tenemos en la vieja guarda, pero no fallaste. Sí. ¿Podemos cortarte? Si no, el más. ¿Por qué? ¿Podemos cortarte y atendés de vuelta como tenés que atender? Sí. Dale, gracias. Sí, dale. Así, eso es lo que yo. Sos Susanesco, se nota que sos de los 90. Susan. Bueno, cuando las full Susan. Si arrancan mal, terminan mal, entonces que arranquen bien. Guarda con esto. McFly nomás. Fueron los nervios. Cosas que pasan. Lo que más me gusta de él es la foto de perfil que tiene. ¿Ah, sí? A Sara Ley, así. Mariolo lo banco fuerte. ¿En Twitter es McFly también? No, Leandro se llama. Ah. No. ¿Cómo es tu Leandro. Twitter, perro? Leandro RS JS. No, RCJS. En un cumple, ¿eh? No, mentira. ¿Cuántos años tenés, bro? 23. ¿Y de dónde sos? ¿De acá de Montevideo? No, de Suárez Canelones. Suárez Canelones, bien. Bien. ¿Qué tanta fe? Ahí? ¿Cómo llegaste al programa? O sea, hay un montón de preguntas, ¿verdad? Vamos a poco, porque McFly, vos sos no sos uno más, sí. Flaco. Hay que preguntarte cosas. Mal, soy especial, lo que pasa. ¿Cómo es? Mirá, llegué al programa por Santi. Pues en realidad me empezó a aparecer en Twitter cuando tenía el otro Twitter que no se lo habían cerrado. Claro. Y lo arranqué a seguir, después lo seguí en el Twitter nuevo y eso, y vi que saltó el programa y eso. Y me colgué. Divino. Divino, bueno, gracias McFly. ¿Vos estás en YouTube también? No, ¿streameás un poquito, haces alguna cosa?
No, solamente entro a verlo ustedes ahí. ¿Los mirás por YouTube siempre o por Twitch a veces? Sí, siempre YouTube. No, él es, viste, como la Barra Brava tienen distintos grupos, él es el dueño de la YouTube. Es Rafa Diceo, no se lo saca. Perfecto. No se lo saca. Igual. No, sí. No, que no, me imagino que le pones like al vivo para satisfacer a Mika. Sí, pero tengo algo que decir, no estoy suscrito al canal. No, corta, borralo. Borralo. ¿Y por qué te denunciás así públicamente? Claro, no nos enterábamos nunca. Hay que ser sincero también. Pero anda a suscribir. Dale, suscribite y activa la campanita. Que ya después... está. Bien, McFly. Bueno, ¿cómo anduviste la semana pasada respecto a mirarnos? Todos los programas, como siempre. ¿Todos los días, todos los programas? Qué fenómeno, boludo. Sí. Igual, te digo una cosa, mirá, falté el jueves, tenía un escrito de inglés, falté para mirarme todos los programas para llegar. ¡No! Se estaba preparando. O sea, estudiaste más para ganarte el combo que para el liceo. Pero, o para la facultad. Te juro que sí. Es una excusa, lo podés mirar después, boludo, no falté esa. O sea, lo banco. El partido de Peñarol lo miré con Santi Cap cantando Esclava Remy de fondo. ¿No? ¿Se conoce personalmente, Santi? No, sería un gusto. No. ¿Vas hoy al centenario? ¿Eh? ¿Vas hoy? Sí, no sé todavía. No sé, todavía falta estudiar, pero. Sí, falta. No, la. ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás estudiando? No, estoy terminando la materia del liceo. Ah, bueno, vamos con todo. Escuchá, McFly, acá viene el tema más importante de tu año. Bueno, dale. Tenemos varias, no sé, Nacho, anda acordándote, tomá, acá tenés para anotar las correctas. Bueno, no me mate que encima. No, escuchá. Esta vez, ¿podés creer que esta vez las pensamos de antemano para no quedar en un site? Vinimos temprano hoy, McFly. McFly, tan difícil. Escuchá, yo le dije a Lali, che, ¿no será mucho? No. La primera pregunta, viste que ahora Mika está acompañada detrás de cámara, está el bello, por supuesto, siempre en la puesta al aire. Sí. Pero ahora está Santi también, Santi no Cap, así como le decimos. Sí. ¿De qué cuadro es hincha Santi no Cap? Santi de Liverpool. Brillante. Arrancate muy bien, La primera está adentro. Sí. El miércoles pasado hicimos la segunda sección del modo hincha. La primera había sido con Iván, el hincha de Chacarita. Necesito que me digas de la segunda sección... ¿El nombre del participante y de qué cuadro era? ¿O la profesión? Pará, porque llamaron a uno que era escribano, que tenía 23 años. Es una locura. Encima era hincha de Nacional. No, pará, no sé si era ese que era hincha de Nacional. Está perfecto. Sí. ¿Y de? Y de La Coruña. ¡Claro! A esta no le tenía fe, épico, boludo. Épico, golazo épico. Clavaste. Sólido. Antipala como nosotros, McFly. Esta sí. No, ni en pedo. Hoy justo es mi día libre, pero trabajo todos los días. Yo te... Mi jefe lo mira conmigo, boludo. ¡Ah, grande! ¿Cómo se llama el jefe? Dardo. Dardo, subile el sueldo. Dardo, unos mangos más para más. Subile el sueldo a McFly, que está haciendo la cosa muy bien. Escuchá, esta es difícil, pero a ver si la tenés. Sí. ¿Quién es el que llega primero al estudio habitualmente? Ah, boludo, ¿cómo querés que sepa eso? Bueno, lo dijimos. Bien. No, es un montón. Esta es pila también. Mirá, el que se jactaba a llegar siempre en hora era Nacho, pero después, no sé, boludo, no estoy. Llego en hora, pero... Te la perdonamos. Se la perdonamos. Mirá, bien. Que pregunta. No, se la podemos dar como correcta, pero tampoco se la damos como equivocada. Escucha, voy con la cuarta. El primero a llegar en habitualmente Totoa. En el chat están poniendo Totoa, ¿eh? Sí, Totoa. Viene el chat. Cuarta pregunta, ¿tipo de sangre del Alison Sol? Dale, tarado, ni yo lo sé. Ah, no, pregúntame. No sé. Posta que ni yo lo sé. Totoa llegó un día antes. ¿Cuál fue el día que el Ali llegó tarde? No, me estás matando, boludo. Pará, hicieron la intro de vuelta. Capo. El Ali llegó tarde. Y tuvieron que... Ay, boludo, pará. Tiene que haber sido el... ¿La tenés? No sé. Lo sabés. No, amigo, te juro que el día no me acuerdo exactamente el día, boludo. Hace poco. Bien. Tiene que haber sido el jueves, boludo. No sé. ¿No? Igual recordó y todo. Para mí es un 0,5. Para mí es un 0,5. No se la damos equivocada. 0,5. No se la damos equivocada, pero le damos... Ahí está, parcialmente correcta. Bueno, vamos a la cancha. ¿Qué calzado tenía Polenta el viernes cuando vino? Fácil. Pa, boludo. Fácil. Ustedes le preguntaron si había ido con... ¿Cómo se llama? Lo mostró y todo. No tiene cordones. No, pará. Dame, definilo o describilo, aunque no me digas el nombre. No me acuerdo. ¿No? El edificio del estudiante de medicina. Se había ido con algo y él mostró, pero no me acuerdo qué era, boludo. El edificio de los estudiantes de medicina. Ah, McFly, la verdad que me mata porque siento que la sabe, pero no la sabe. ¿Empieza con A? No, amigo, no. Pero ella se la dijiste. Dale, dásela correcta. No, 0,5 de vuelta. Se está quejando el J. Fue así.
en el chat. Ustedes preguntaron si fue con alpargatas y él agarró y mostró las patas. Sí. Que fue con eso. Sí, está bien. Bien. Está bien, con alpargatas. Dale, dale, dale. Dale. Lo vemos después. Vamos a ver cómo le van las demás. ¿Qué jugador de Nacional le dijo a Polenta cuando era capitán? Escuchá, si tenés quilombo... Ah, Seba Guren. Perfecto. De una. No, esta pensé que no la sacaban. Esta vale 1,5 con la mujer. Perfecto. El J dice que rasteo. McFly, ¿te acordás del cuento del telo de mala muerte? Que hicimos con unos... Sí, me acuerdo los nombres. Dale, te digo los nombres, que te digo. No, dame. Por favor, boludo. A ver. Mirá, el oyente se llamaba Edgardo. Ya está. Lali se llamaba Javier. Santi era el recepcionista. Ay. Ricardo. Y Totó era Ernesto Miteador. Y Nacho regataba. Mirá, amigo, esta vale por dos. Habitación 304. ¿Qué haces? Pará, ¿cuánto gastó Lali? ¿Cuánto gastó? Lali, pará, porque fue por, lo recagaron, amigo. Fue con 250 y después le cobraron 7. ¡No, no sé qué! ¡Qué animal! Amigo, escuchá, tenés todo para ganar, McFly. Es el capitán de la vieja guarda, sin duda. Escuchá. Sí. ¿Cuál fue la canción con la que abrió Nacho Prina el programa del lunes pasado? Es buena. El lunes pasado, amigo, no hubo programa. ¡Eh! Primero de mayo. Si querés, digo la del martes. Ah, bueno. Ni me acuerdo, perro. Mentira. Da. No. McFly. No, el martes fue, y yo no aguanto más el roce de tu piel. Que a mí me vuelve loco el placer. Está grande y ese huevo no me pone. Vos, McFly. Despójate de toda esa rama. No puedo creer lo que está pasando, boludo. Este tipo tiene que venir al estudio. McFly. Venite al estudio, por favor. Lo vamos a contratar de productor. Así Santi deja de robar la plata y viene uno que labura en serio. No, totalmente. Me la reviví, amigo, me la reviví. ¿Por qué no contaste más de Santi Guía? 23 años, soltero. Bueno, soltero en pareja. ¡Pah! ¡No! Estado civil no, soltero. ¿Qué está pasando, boludo? No, no puede ser. McFly, sabés más de esto que nosotros. Pará, déjame hacerte una más. Claro, vamos a ver hasta qué tanto llega. ¿A dónde llega? Escuchá, ya ganaste. Ya ganaste, pero ahora es por amor al arte. Sí. ¿Cómo se llama mi grupo de amigos y cuál es el juego de cartas que jugamos habitualmente? Ay, para el juego de cartas, el nombre no me acuerdo, pero yo lo jugué y lo jugué con otro nombre que tenías que invocar cuántas manos iba a ganar. Es un asco. ¿Y el nombre? Es un asco. El nombre exacto no me acuerdo. Amigo. ¿El nombre que usabas vos cuál era? La carita que le pones. ¿Buraco? No, pará. ¿El nombre que usabas vos para ese juego? Si querés te defino el juego como era. No, ya sé que lo sabés, pero solamente por... No. Las basas. No me acuerdo. ¿Las basas o la podrida? Qué locura. Exactamente. ¿Y el nombre de mi grupo de amigos alguna vez lo deslicé, pero no sé si lo llegué a firmar como para que lo recuerde. Yo no me acuerdo. No. Pará, no, yo no me acuerdo. Lo que sé nomás era el cuadro que vos hinchabas por la línea universitaria ahí, pero después. ¿Cuál? El de Heraldo. ¿El cuál? El que tenía el mismo nombre, Nueva Chicago, era Los Chillagos. Es increíble, no. No puedo creerlo. No sé ni qué preguntar. No puedo creerlo. O sea. Pará, no sé. Si querés preguntarme el tutero favorito de Santi Cavito, todo. No dale, sé, no, dale, pero... a ver los míos. Así, sí, pero pará. Escuchá, ¿tiene algo anotado? A partir de ahora. Te tiene anotado. No puede ser. Sino. A ver los míos. No, amigo, pero ¿por qué? ¿Qué querés? Escuchá. Porque no puedo creerlo, perro. Es cine. Te cedemos el micrófono para que empieces a tirar todo lo que quieras de este programa que haya pasado acá y que seguramente nosotros ni nos acordamos. Yo estoy viendo loco. Para, déjame pensar, boludo, porque... Entré en calor. Para, McFly, lo primero que te quiero decir es que la gente te está bancando, sí, pero como nunca se bancó un invitado o una hay gente. Que representar. A mí hay que representar. Jota es un cagón, boludo. El otro... Jota es un cagón. Qué bien. Bueno, igual Jota creo que tenés que dar el partido por perdidísimo. Ya, me parece. No tiene chance, boludo. Yo toda la semana vine bardeándolo y diciendo que iba a ser el sepelio de él. ¿Qué más? Bueno, escuchá, vamos a hacer así, porque acá se picó fuerte. McFly y Jota la rompieron. Sí. ¿Está? Pero este pibe es clasificaron a la final del mes. Sí, sí. El 24 de mayo cumplimos un mes al aire. ¿Y después ahí hacemos el anual? Ahí hacemos una síntesis, ahí hacemos un resumen del primer mes. Por ahora compiten Jota y McFly. Sí. Capaz que se suma algún otro que va a ser el que se someta al cuestionario el viernes otro viernes. Sí, no, esto es ¿sabes una qué, locura. ¿Sabes qué falta? Anotá, Santi, anotá eso, después nos olvidamos de estas ideas. ¿Sabes cuál es el próximo paso de fanatismo? Que unos nenes en el liceo hagan una cartelera del programa y ya tienen un oral sobre eso. Un oral. Amigo. Estaría bueno vernos. Que hablen del programa. Aprovecho, McFly, aprovecho, porque me pasó el viernes en el Palacio, cuando gana Nacional contra Biguá, que después del partido, unos hinchas de Nacional me empezaron a gritar de la tribuna de la calle Galicia. Sí, vamos Totó, aguarda con esto, no sé qué. Y yo desde abajo, como no les podía gritar, porque aparte estaba medio cargado de la voz, les hice así. Así. Para que no estoy viendo el programa, boludo. No importa. Es una W con la mano. Es un 3 o una W. Ah, sí. Yo le quise hacer la W de guarda con esto, como agradeciéndoles.
Y los guachos me dijeron, vos, no, no, descansé, pensando que le estaba haciendo 3, no sé por qué. No, además, 3-0, tu motricidad 3, es complicadísimo. No, no puedo hacer 3. Así. Pero me gustaría que quede implementado como código de la vieja guarda. Ahí está, captura. Este es el 3 o la W de la vieja guarda, ¿está? El 3 de la W. McFly, gracias, bueno. Vos. Nos dejaste loco de la vida. Sí, no sé ni qué hacer. Voy a decirme en el programa. Ya está. Che, el último aplauso, McFly. Dale, mío, chao. Que pasen bien. Ah, pará, ¿vas a venir presencial si te invitamos? Y sí, boludo, ¿te parece que no voy a ir? Pará. Y lo último, gracias, de verdad, boludo. Gracias por bancar y estar del otro lado, es importantísimo. No, amigo, gracias a ustedes ahí por hacer el programa y bueno, está, vamos arriba, seguir adelante. Qué crabo. Salud, Turro, muchas gracias. Dale, nos vemos, chao. Así que el chat enloqueció como Fly. No, sí, no. Parate, boludo. Al principio medio que lo estaban tanteando. Que sepa todo el chat de Twitch te banque, tenés que estar despegado de verdad, porque estos son unos asesinos. Que sepa todo lo del cuento. No, tremendo. No. Sí, habitación 304, yo ni me acordaba tampoco. No. La plata, todo. La verdad, impresionante. El estado civil de Santi Nocap, boludo. Ah, esto es tremendo, boludo. Eso es increíble. Eso es tremendo. Hincha de Liverpool, soltero pero con novia. Increíble, vos. Soltero pero con novia fue lo que hablamos afuera que no lo iba a sacar. Matrícula del auto, ¿viste? No, cosa, tremendo, todo boludo. Bueno, la verdad, McFly la colgó del ángulo. Ahora vamos a hacer un par de jueguitos. Dale. Yo tengo una pregunta muy corta, totalmente fuera de contexto. ¿Puedo? Sí. Puntúen el nivel de calidad de su papel higiénico que tiene en la casa. ¿Entendés? 8.5. ¿8 y medio? Sí, el mío es muy bueno también. Paso, el excelente. Mío es medio malo. Muy yo bueno. Compro 24 sí, por 200 oferta, pesos. De puta. Sí. Dame, tenés el lápiz ahí, Nacho, préstamelo. Hay cosas en las que no se puede ¿Totó a vos? Sí. 8. ¿8? Estoy re mal. Porque no es doble. Bello, porque no, porque no Bello es doble. Para Bello se acaba de mudar solo. Para él me tiene un 5, tengo que rescatar. Sí, sí. 9 para Victoria. Un 5, 6, depende de con el cambio que lo mire. Bien, me gusta. 6. Mica. Sí, 7-8. Para mí la verdad me chupa un huevo. Todo recheto. No, pero porque ¿Santi? Me chupa un huevo. El otro día, es importante. El otro día vi un tweet. 6-7 también. 6-7. No, el otro día vi un tweet. Uno puso 2, no, bro. Una lija. Una lija. El otro día vi un tweet que... Hoja 4, viste, usa impresora. El otro día vi un tweet que decía una mujer que estaba impactada porque por un estudio que había hecho con amigas y amigos y no sé qué, concluyó que de las personas que usan bidet, las mujeres primero usan papel higiénico y después van al bidet. Sí. Y los hombres van directo al bidet sin antes usar papel higiénico. Ah, no, yo. Yo doy ¿Vos fe. Totalmente de acuerdo? No, yo... Yo no sé las mujeres. Yo sé que voy expreso al bidet. Acá uno pone, el papel higiénico en la casa de tus abuelos siempre es un 10. Es verdad. Es verdad. Muy buen factor. Es verdad. Gran depende. ¿Es doble o hasta triple? Inventa, ¿no? Quíntuple. Sí. Pero lo del, ¿quién usa bidet de los presentes? Yo no tengo bidet, pero uso una metodología. ¿Similar? Sí. ¿Ducha? Sí. Ah, bueno. Parecido. ¿Pero con papel higiénico antes o no? No, antes. ¿Antes? Sí. Yo lo uso después del papel. Lo descubrí de grande. Primero ¿eh? Papel, después bidet. Sí. Yo me baño. No. ¿Qué? ¿Cada vez que cagás te bañás? No, pero de noche ya está ahí. No tengo bidet. Está bien, boludo, pero... Claro, no usás bidet. No tengo. Claro, okay. Santi, vos sos como yo. Pensé que ibas al baño, te bañabas, cada vez me parecía una locura. Del inodoro al bidet y de ahí si queda algún restito se limpia como corresponde. Por eso hay que tener un buen papel higiénico. No bueno, pero un gama media para arriba. Estamos bien. ¿En igual. Qué cosas no ahorran ustedes? Camiseta. Para mí, camiseta para mí los aderezos tienen que ser la mejor en, marca. Está bien. En queso. O sea, en el detergente. El queso, no, queso tiene que ser muy bueno. Es uno sí. Bastante el detergente caro. Hay que comprar uno bueno. Sí. A mí me gusta mucho, por ejemplo... Ay, no sé si te sigo en eso. No sé si te sigo en eso. Sí, te rinde más. ¿Qué, perdón? El detergente. Buen detergente. Ah, yo es el lujito que me doy. Me encanta el refresco en lata. Hay veces que en lugar de comprarme una botella de litro y medio, me compro 4 o 5 latas. Ah, ok, claro, no ahorras. Claro. No ahorro. ¿Qué más? ¿Es buena en que no ahorras? Sí, los... En bajón, no ahorro. Ah, las cosas dulces tienen que ser buenas. Sí, si no, también. Si no, sí, no sí, nada. Tal cual. Para tal, sí, cual sí. Tal cual. Pero nada, igual hay veces que, por ejemplo, cuando son, no sé, comidas grandes con amigos y eso, no por ahorrar, sino para que rindan más, capaz que mejor un paquete de surtida, que es una bolsa enorme. Que, no sé, llevaron el alfajor para cada uno, ponele. Ah, de galletita, decís. Claro. Okay. No se ahorra en perfume. En perfume, pasa que, bueno, si no tenés, boludo, salen 5.000 pesos. Bueno, yo por suerte en esta etapa de mi vida, a la hora de tomar alcohol, no ahorro.
No puedo tomar los whisky que toma Totoa porque me hacen un pedazo. No me levanto por tres días y tengo que el otro día laburar. Me estoy retirando a poco de ese mundo. Bien, Totoa. Está muy bien, Totoa. Termino hecho mierda. Está llegando boludo. Al otro día. Tengo entendido que está viajando el primer salario, así que. Esta semana con Totoa voy a hacer consejo de noche con 600 pesos entre dos amigos. Un amigo me dijo que era buenísimo esa sesión. Me dijo, boludo, me hizo cagar de risa con lo de whisky más barato. Todos nos hicimos la imagen tuya yendo diciendo, hola, me gusta más barato. El fin de vamos a tomar elixir, literalmente. Claro. No, sirve, pero está, es eso, ¿no? Al otro día estás en la lona. Hay que asumir los riesgos. Bueno, vamos a la cancha. Dale, ¿a cuál? ¿Quién quiere participar? Así que manda un mensaje y diga quiero jugar y Nico lo llama y jugamos. No hay premio, aviso. ¿Cuál es el juego? Es amor a participar. No nos ganaron, ¿eh? Una consigna y hay que pensar rápido. A mí el que me ganó, me olvidé el nombre, creo que Lucas, aparte escribió ahora en el chat. Me lo crucé el otro día en 8 de octubre y, bueno, ahí cerca del disco de 8 de octubre. Y me dice, yo soy el que te ganó, hijo de puta, eso. No, claro, saludos. 8 de octubre y Garibaldi, ahí a la vuelta del parque. Sí. Ahí va, saludo para él. ¿Hay uno? Yo no entendí todavía, así yo que... Yo tampoco. Acordate de atender diciendo lo que le gusta a Lali. El código, el código de nuestra llamada, lo esperamos así para que se acuerde. ¿Guarda con esto? ¡Ah! ¡Perro! ¿Quién está? ¡Perro! ¡Hola! ¡Se rió! Hola, hola. ¿Cómo te llamás? Federico. ¿De dónde sos, Fede? Montevideo. Año y estado civil. 2007 y soltero. Ah, 16. 16, gracias. ¿Para qué preguntas años si no sabes sumar después? Preguntale qué edad tiene para eso. ¿De qué año sos? 2007. No, boludo. ¿Cuánto dijiste vos? 16, 17, 15, 16. Depende si se cumplió o no. Claro. Bien, loco, bien. Plena época de cumple de 15. Pero para escuchar, ¿para qué le preguntas de qué año sos si no sabes sumar? Me comí la S, boludo. Quise decirle años... Y estado civil y se me trabó el cerebro. Y vos me dejaste seguís pagando las consecuencias del Duki. Claro, es increíble cómo los de 2007 no tienen 5 años. No, boludo, ¿cómo para vas a tener 2 años? Para mí, ¿no? Claro, ¿cómo, boludo? ¿Cómo habla? Sí. ¿Cómo vas a ser un hombre? ¿No vieron los goles de Forlán? Claro, tenían 3 años. ¿Qué goles? El 2010. Lo rebardeaban, ¿no? Che, promedio de programas vistos hasta el día de hoy, dando que hoy son 10, hoy es el décimo. Me perdí 2, creo. Nomás. Bien, perro. Bueno, ¿hincha de? ¿Eh? ¿Hincha de? Nacional. Bien. ¿Cómo dijo el nombre? Fede, ¿estás en el liceo? No, voy de mañana. Ah, no, pero digo, vas al liceo. ¿En qué año estás? Tercero. ¿Y sale? ¿Funciona? Y estamos en eso. Bueno, metele. ¿De qué te Montevideo dijiste? ¿De qué barrio? Colón, hincha de Olimpia, el básquetbol. ¿Te queda ahí cerca? Sí. Bueno, sí, está bien. Sí, medio obligado, indiferente. Escuchá, Fede, el juego de hoy se trata de pensar rápido. Dale. ¿Tá? Vas a tener, es una ronda, ¿tá? Jugamos todos. Fin de semana complicado. Ale, máximo 3 segundos para que, el orden es Lali, Totoa, Fede, Nacho, Santi. ¿Preguntas? Lali, Totoa, Fede, Santi, Nacho. Uno cada uno. A partir de este momento, jugadores de fútbol que lleven por nombre Nicolás de la Cruz. Nicolás Olivera, Nicolás Otamendi. Pará, va Fede. La puta que me salió. ¿Yo? Dale. Nicolás. Nico. Me sacó. Nico, te damos una revancha. Dale. Te damos una revancha. Nombre. Te damos una revancha. Arranca vos, Nacho. Okay. El nombre que quieras. Exo actuales, jugador de fútbol. ¿Voy? Sí. Rodrigo. Dale. Rodrigo de Paul. Rodrigo Aguirre. Rodrigo Muñoz. Rodrigo Gómez. Vos, Fede. Bentancur. ¿Por qué me metí en esto? Va afuera, Nacho. Rodrigo Rey. Amarilla va Nacho. Amarilla va Nacho y amarilla para Fede. El expulsado deja de participar. Rodrigo Rey. Arrancas vos. Es complicado. Jugador. Otro. Rodrigo me metí en un quilombo al pedo, boludo. Matías Fernández. No, pero no dijiste... Rodrigo Rey. Pero no dijiste nombre. Matías, boludo. Matías Fernández. Ah, claro, acabo de entender. Claro. Matías Goyeni. Matías Olivera. Matías... Pan. Fede. Fede. Game over. Fede. Yo tenía igual, Fede. Gracias, Fede. Expulsado, Fede. A ver si algún otro quiere participar en este juego. Vamos a tener más juegos igual, pero si algún otro quiere participar, jugadores del fútbol que se llamen, ¿quién está? ¿Cómo te entrera vos? Mis amigos me van a arruinar con esto. Amarilla, Manacho. Nah, pero ya habéis jugado algo. ¿Guarda con esto? Ahora sí. Perú. ¿Quién está? Franco. Franco, vamos a la cancha de una porque tenemos que acelerar. ¿Querés? Vale. Jugador de nombre Fernando, arranco yo, Cabenagui. Tarrabarrena. Morena. Fernando Gago. Torres. Fernando Piculici.
Picolichi. Fernando. Pará. Dejamos un segundo. No es Piculichi. Leonardo Piculichi. Leonardo Piculichi. Bueno, Puyol, sos amarilla. Vos. Esta es para mí. ¿Sos vos, Puyol? Sí, soy yo. Feliz cumple, Puyol. Sí. Feliz cumple, gato. ¿Cuándo fue el cumple? Ya no somos todos. No importa. Acá de caerle con nosotros, vamos a decir feliz cumple. Fue el primer cumpleañero que nos enteramos al aire. Amarilla Nacho, amarilla yo, Puyol Limpito, Totoa, te toca decir nombre. Limpio, sí. Para vos después de Totoa. Sí. Arrancó. Yo, para, sí. Yo después de quien voy. De Totoa. Tengo miedo, tengo después miedo. Después de Totoa. Jugadores con nombre de Gonzalo. Gonzalo Vergesio. Porras. Gonzalo Higuaín. Mastriani. Gonzalo de los Santos. Anda a chequear. No. Sí, Gonzalo Rodríguez. Ahí siendo chequear. Gonzalo Martínez. ¡Pará! Gonzalo Morales. Gonzalo López. Puyol, te salva, te puede salvar Totoa si no me dice algo de este Gonzalo Martínez. El Gonzalo que dijiste. Rodríguez. ¿Y quién es? Juega la B ahí. Hijo de puta, muchacho, boludo. Gonzalo Martínez, el Piti Martínez llama Gonzalo Martínez. Ah, claro. Pero esa, dijo, esa la dijo. Zafate, Puyol, pero Totoa Amarilla está para usted, señor. Tremendo. No le tenías, hijo de puta. Igual la hizo bien, la hizo bien. Intentó. Bueno, arranca él, que arranca él. Arranca vos, Franco, decinos un jugador con nombre de animales. Lucas Pérez. ¿Lucas? Sí. Lucas. Tony. Es Luca, pero dale. Ok. Lucas Hernández. Lucas Morales. Lucas Torreira. Lucas Ocampo. Tres. Dos. Lucas Mengoñi. Uno. ¿Qué? Lucas Mengoñi. ¿Y ese qué es? Juega en el ascenso en Flandria, ¿no? Tu amigo, Roja para Nacho. Que me refería, afuera Nacho. Afuera no Nacho. No podía perder primero. El único... Lucas Viatri, Lucas Prato. ¿Qué Santi Cap y Santi y Puyol tan limpitos. Santi. Santiago Rodríguez. Lucas Hugo. Santiago Fernández. Santiago. Afuera. No guardo, no afuera. Guardo, me pone nervioso. Roja para Totoa. Lo bueno es que estamos todos mal. Así que eso pues, me deja tranquilo. Bueno, voy a confesar ahora que ya pasó que esa fe. No sé quién es Santiago Fernández. Alguno tiene que haber igual. Santiago, no, pasó. Proscribió. Marchó Totoa, esa fe. Si no dijo desconfío. Tengo un remerón. Podés decir desconfío del anterior. Franco, arranco yo. Dale. Jugadores que se llamen. Maximiliano Pereira. Maximiliano Rodríguez. Maximiliano Olivera. Maximiliano Gómez. Maximiliano Hernández. Podés confiar. Pero eso vos no podés decir. Maximiliano Morales. Con Z. Frasquito. Pa, yo no puedo desconfiar del anterior, ¿no? Maximiliano Pérez. Maxi Pérez, el de argentino Rulitos. ¿Ya lo dijiste? No, no. Ah. Ese es otro. ¿Sí? ¿Cómo que no? Pérez no había dicho. Yo no había dicho Pérez, no. Sí. No, no, yo dije Morales. Ah. Perdón, dije Gómez. Dije el primero de todos Pereira y este. Puyol. Maximiliano Perk. Bien metida. Maximiliano Arias. Godzilla. Desconfío. ¿Godzilla? No se llama Maximiliano. ¿Se llama Maximiliano? Maxi Arias. Se llama así. Maxi Arias. Marché. Bueno, roja para mí. Definen los amigos. Lima y Puyol. Como ninguno tiene amarilla, el primero que pierde se va. Qué lindo duelo este, ¿eh? Hago pregunta de fútbol general, mejor. Dale, dale, nombre. Bueno, dale. ¡Está bien! Bueno, dale. Nacho, decí vos el nombre. Dale, dale. Jugadores con nombre Nacho. Ignacio, claro, ahí bien. Está. Nacho González. Está nervioso, Nacho Santiago. Torres. Pará, porque yo me permito desconfiar. ¿Quién es? Pero eso se tiene que aguantar. No, no, no me importa, me dejo dudas. Pero Lali, vos dijiste como tres que ni sabías quién era y me venís a aceptar la mano ahora. Sí. Nacho, ¿qué dijiste? Nacho Lores, ¿no? Nacho Torres. Nacho. Y Nacho Lores. Nacho Lores, dale, Nacho Lores, está bien. Nacho González, el que jugaba en Anubis en España. Nachito. Nachito. ¿Estaba pues yo? Sí. Nacho Fernández, del Real Madrid. La Quintana. Nacho. Lo tenés, Santi, lo tenés. Tres. Dos. Estaban choreando, perro. Uno, se Nacho fue. Arismendi. Se fue. Nacho Arismendi. Puyol, bien lo tuyo, pero marchaste. Nos vemos. Gracias, abrazo. Nacho Prina puso. Bueno, va otro juego, que sí. Es el siguiente. Ahora, primero, ¿quién está? Nacho, o alguien que participe. Alguien que llame. Acuérdense de atender con el número, con el código de la llamada internacional. ¿Sabes qué? Mi viejo me puso Juan Ignacio por un arquero de Racing. Esa la sacaba fácil. No, el Nacho de Arrobarrena estaba también. ¿Cómo les hubiera gustado llamarse? A mí Nicolás. Federico me parece piola, pero no sé. A mí me gusta mi nombre. A mí también. Sí, me gusta, me re gusta. Me siento muy identificado.
Guarda con estos. Bien. Eso es. Haces pedazo de perro. ¿Quién está? Santiago. Santiago, el juego que viene ahora es el siguiente. Se juega de forma independiente. Cada uno tiene 30 segundos para decir algo que va a salir de esta lista que estoy armando acá. La única excepción que voy a hacer es para Nacho Prina, que le voy a poner dos categorías. ¿Porque soy un burro? No, porque no conocés tanto como nosotros de los otros temas que vamos a hablar. Entonces, bien, te voy a hacer dos categorías para que vos no sepas cuáles son. Y vas a tener que elegir una si no podés prepararlo. ¿Está? Acá hay dos categorías, que son las de Nacho. Perfecto. Y voy a armar otras cuatro. ¿Quién está, dijo, perdón? Santiago. Santiago. Santi, años, perfecto. Santi, con ese, porque me van a hacer sacar cálculo de viste. Años, 2003, 19. 2019. Sí, está bien. Muy bien, muy bien. Ah, bien lo tuyo. Y número, hincha Peñarol, Peñarol. Está, no juega. ¿Viste que cuando preguntas vos, responde? Sí, que sí, debe. Sí, sí, sí. ¿Cuántos capítulos? ¿Cuántos programas viste de los 10 que vamos? Y capaz que 6, no te voy a mentir. No, pero su montón. Mitad, bien. Su montón. O sea, bueno, una vamos, voz acá grave acá, buenísimo. Prina, vos tenés... Acá son 30 segundos. Dale. Nico, ¿tenés el cronómetro? Bueno, la cuestión es así. Nacho tiene dos categorías y nosotros tenemos cuatro. ¿Está? Dos en cuatro días. Hay que decir la mayor cantidad posible de cosas que integren esta lista que vamos a poner ahora. Okay. Son jugadores de fútbol. ¿Está? Que cumplan con un requisito en común. ¿Quién arranca? 30 segundos para decir la mayor cantidad que se pueda. ¿Quién arranca? Yo arranca no. Santi. ¿Eh? Santi, arranca Santi. Dale, Santi, agarra un papelito de estos. Arranco yo. Agarra un papelito de estos. ¿De Peñarol? Está. Que haya jugado Peñarol. Sí, que haya, en algún momento de su carrera haya jugado Peñarol. Acá anoto Santi. Dale. Y en 3, 2, 1, Santi Lima, 30 jugadores. Que 30 segundos va a decir jugador de Peñarol, dale. Pelitri, Canovio, Torres, Canario, Gruciaga, Enzo Martínez, Abascal, Guillermo Rodríguez, Carlos Valdés, Alejandro González, Chichi Corujo, Martinucho, Juan Manuel Olivera, Estorianov, Giovanni González, Piquerés, Trindade, Gargano, Damián Musto, Valentín Rodríguez, Nahuel Herrera, Rubén Betancur, Hernán Rivero, Sebastián Sosa. Tauso. Tiempo. Chiquito, 25. Chiquito. Medio arreglado, capaz, ¿no? No. Son categorías fáciles. Te lo juro que no. Se trata de pensar rápido. Me puse a mezclar alineación. Joder. Nacho, ¿querés ir vos o vamos nosotros? Dale, tengo miedo. Tenés dos listas. No, vayan ustedes. Bueno, vamos nosotros. Totoa, ¿vos querés ir vos? ¿Yo? Sí. No me acuerdo el nombre. Dale. Santiago. Santi también. Abre uno por él. Dale, abrí vos por mostrarlo él. A la cámara. Mirá, para que vea que agarro cualquiera. Jugadores que hayan jugado en... ¿Este te gusta? Hay una categoría que es la más difícil de todas. Y es sudamericanos esa. En Europa. Jugadores sudamericanos que hayan jugado en Europa o jueguen en Europa. Se la quería. ¿Estás pronto, Santi? Dale. 3, 2, 1, ya, dale, 30 segundos. Matías Olivera, Suárez, Cavani, De Paul, Ocampos, Otamendi, Darwin Núñez, Neymar, Messi... Marquinhos, Thiago Silva, David Luiz. ¿Te pones tieso? Dale, perro. Pará. Afuera. Afuera. Sí, afuera, sí. No puedo ser el peor, bien. No voy a ser el peor. Es difícil. Estoy seco. Yo sé que es difícil, pero Santi, escuchá. La verdad, como representante de la vieja guarda, te voy a tener que cancelar esta llamada y vamos a poner otro. Porque no lo dije, pero este sí es por combo. Este sí es por combo. Si gano. Si el participante de la vieja guarda hace más que todos nosotros, sí, se queda con el premio. Es más, vamos a esperar antes de llamar al próximo. Okay. Voy a pensar otra categoría. Dale. Así cerramos nosotros. ¿Lo despedimos, Santi, entonces? Sí. Santi, no te calentás, pero la verdad, diste lástima. No te calientes, pero te caíste a pedazo. Vamos arriba, abrazo. Chao, perro, gracias por vernos. ¿De test? ¿De test en Europa? No, de test. Técnicos. Ah, técnicos. No creo que tiene más de 30. Pensé que decía de test de piel, boludo. De test. Dale, Prina, vas vos con tus categorías. Tenés dos categorías vos. Esta acá quedan tres. Una para vos, una para mí y la otra para el que participe. ¿Cómo me puse a mezclar equipo? ¿Qué dice? Argentina. Argentina. ¿De qué? Jugadores de la selección argentina que hayan pisado, que haya, se haya puesto alguna vez al albiceleste. Uf, dale. 3, 2, 1, 30 segundos para Nacho, ya, dale. Patón, Dancieri, Ayala, Sorín, Mascherano, Zanetti, Higuaín, Agüero, Messi, Lavezzi, Biglia, De Paul, Acuña, Otamendi, Rojo, Tagliafico, Montiel, Lautaro, Julián, Di María. 13 segundos. Enzo Pérez. Ay. Me estoy cayendo. Palermo, Insúa. No, ¿cómo ya está? Sí. ¡Ah!
papá. Me pará. Yo quiero decir algo. 22. ¿Por qué me hicieron eso de vuelta, boludo? Él fue. Quiero más segundos. Porque quiere ganar. Pero pará. Ya estaba anulado igual. Boludo. Si venías en racha y te dice pará, te la llevo. Ya estaba anulado. Con una paz le dice. Me robaron, Quiero que sepa. Estaba anulado. Pará que voy a cambiar la categoría. Ah, no, está bien. Me acaban de afanar en la cara, boludo. Quedan tres categorías, Totoa. Dale vos. Claro, yo te dije, pará, de test. De test, técnico. Igual la lista como el orto. No, no, te juro que estoy contando bien. Qué bronca. Pero tenés que decir el plantel campeón, así. Totoa. Molina. Totoa, 30 segundos a partir de este momento. Para decir entrenadores de fútbol, actuales o viejos, dale. Gallardo, de Arroba Arena, Cacho Blanco, Álvaro Gutiérrez, Cielinski. ¡Pah! Me mataste, hijo de puta. Bianchi, Guardiola, Mourinho, Ancelotti, Tuchel, Maestro Tavares, Diego Alonso, Miguel Almirón, Ibarra. ¡Pah! No me acuerdo, boludo. Cancelado, me mató. 14. Yo hubiera dicho Jorge Jesús. ¿Cómo lo metiste a Bielsa después de Maestro Alonso? Bielsa, inmediato. Me encantó Cacho Blanco. Bueno, vamos a hacer así. Cacho Blanco le ganó a Boca. Me quedan dos categorías. Acá están las dos categorías que quedan. Primero que llame el oyente, el de la vieja guarda, a ver si te supera a Santi Cap, que hizo 25, y nos damos una chance de salvar el combo para nosotros. Estoy para bañar a uno en vivo. ¿A quién? Papi Sossi, borralo. Borralo a Papi Sossi. ¿Por qué? ¿Qué puso? A ver si atiende con el código, si no participa. Me está hinchando las pelotas, Es un tipazo, Borralo. No entiendo, escriben para participar y después no atienden. Esas cosas me indignan, vos. Los tiempos en el streaming son tiranos. ¿Qué haces, pa? Otro, afuera. No hay tiempo para perder. ¿Quién quiere participar para ganarse un combo? Nos tiene que ganar. Tiene que comprar más de 25 de una lista. Guarda con estos. Ahora sí. Pedazo de perruqui. ¿Quién está? Tomás Lizama. Tomás, ¿de dónde sos? De Carrasco. ¿De hincha de? Nacional. Bueno, acá tengo dos categorías. Decime ahora, ¿esta mano o esta mano? ¿Primera o segunda, decime? Primera. Primera, Totoda, decile cuál es. Jugadores de Nacional. 30 segundos a partir de este momento, Tomás, para decirme la mayor cantidad de jugadores de Nacional que puedas, empezando ya, actuales o viejos. Bergesio, Damián y Elguera, Waldemar Victorino, Cacho Blanco, el Vasco Tolaza, Rochet, Hichazo, Mejía, el Coco Conde, Baba, Polenta, Bocanegra, Cándido, Treza, el Jonah Rodríguez, Montiel, 17. Renzo Sánchez, Chagas. ¡Gané! Chiquito. ¡Gané! Tommy, afuera. 18. Yo sabía lo que haría. 18 contra 25, ¿no? Quedaste atrás de Nacho y atrás de Santi Cap. ¿Sabes lo que haría en su lugar? Decir planteles. Claro, plantel enorme. El 11 de ayer. No dije Maradona, sí, boludo. Creo que el error fue la posición. Arrancaste por posiciones. Claro, Tommy, ¿viste que no mezclamos planteles? Bueno, Tommy, gracias. Acá se viene la victoria mía, porque aparte... Peor que en la penca, peor que en la primer penca. Acá hay una injusticia y lo voy a decir... Acá viene justicia y le voy a decir es que yo ya sé la categoría que queda. Y cerramos una nosotros. Otro. Bueno, pero haceme una categoría. A ver, ¿qué quedaba? Jugador de Uruguay. Ah, no. Pará. No, pero hacé las cosas bien. Dame la piscina. Hacé las cosas bien. No, pero decíla. Igual es la única. ¿Qué decimos? ¿Basquetbolista? No, pero boludo, le estás dando. Pará, y es así, contá vos. ¿Basquetbolista, crees? Es muy fácil. Yo qué sé, pero. Y además, a ver, todas las listas son jugadores grandes. Jugadores de Brasil. Me gusta. No, pero ¿cómo? No, es muy chica. O sea, mejor dicho, no me lo pueden comparar con la lista que tuvieron ustedes. Jugadores de Brasil. Jugadores brasileños, boludo. Javier Huevo, Samuel Eto'o. Pará, ¿me aguantan dos minutos? Mientras lo resuelven. Pero ya resolvimos. Está totalmente resuelto. Te va a machetear. Jugadores de. Samuel Eto'o. Cristian Neves. De Brasil, ¿uruguayos en Europa está bueno o extranjeros en Uruguay? Pero pará, decirlo bajito. No, no, mete 30 extranjeros en Uruguay. ¿Extranjeros en Uruguay? No hay 30. Hay dos por plantel. 30 no hay. Bueno, ¿uruguayos en extranjeros sí? Para mí es brasilero, chau. Brasilero fácil, boludo. ¿Y otra cosa? Pará, cambiemos el porque ahora las está pensando todo. Argentino. Cambiale. ¿Colombiano? Ah, no, ya hiciste vos. No, colombiano. Muy difícil. ¿Inglese? ¿Portugueses?
Más difícil, boludo. Sí, dale, digan ahí, boludo. Francés, francés es fácil. Dale. Francés. Y que se la van, que apriete por ti. Sí, sí, sí. Lo dejamos en evidencia. Francés. Inquietará Lali. Lali, ya tenemos. Ya tenemos. Bueno, ¿la resolvieron? Sí, sí, lo va a decir Santi Cap. Jugadores franceses. Empezando en 3, 2, 1. Ya. Lloris, Pavard, Lucas Hernández, Upamecano, Varane, Tchouaméni, Griezmann, Dembélé, Deschamps, Lilian Thuram, Marcus Thuram, Colomani, Benzema, Juli, Balbuena, Platini. Después tengo... fa, qué dura, vos. Dale, dale. No, ya me morí. Ya me morí. Zidane, morí. Zidane, boludo. Zidane, me morí. Desailly, Lizarazu. No, me morí. Igual es unos hijos de puta, yo. Pará. Flaco, sos periodista deportivo, no, boludo. Pero tiene que ser algo que tengo más presente, ¿no? Jugadores franceses. ¿El plantel del Mundial? Sí, empezó bien, viste, lloré. Claro, arranqué con el orden, después me fui quedando. Pero pará. No dije Mbappé, soy un desastre. Pero ¿viste? Igual, porque ya estoy caliente. Me calentó con la consigna. Pero sí, claro. ¿Querés ir con brasilero? ¿Es más fácil? Ya. No, pero ya. Que tiene que ser más grande la categoría. ¿Brasilero, boludo? Me ganó un combo. Sí, no, pero no, por supuesto, funciona así igual. Por supuesto que quiere con brasilero. ¿Me decís con brasilero? Sí, dale. A vos 30 te preguntan segundos de tu selección y dale. Vos me preguntas. ¿Dónde se dio? Pará, primero. Tomás, vos acá no tenés nada que ver. ¿Hay coronita? Tomás, gracias, pero no tenés nada que ver. No me voy a calentar. Sí, fue él, ¿eh? Él lo dijo. Mira Brasil, vos, pero Brasil hay un montón. Y Francia también. Tenés los campeones de 2002. Pero vos viste. Tenés todos los brasileños de ahora. Tomás es el que le preguntamos por jugador nacional. Sos bolso. Dijiste 14 y me venís a dar lecciones de vida. Te quiero, Tomás. Gracias, Tommy. Se fue triste. Lo mataste. Tenés razón, dije. Mira, no te lo tomé tan en serio. Vine por la revancha de la penca de la primera semana y me fue peor. Bueno, vas a volver a participar. Gané un combo. Vamos arriba. No, vos no ganaste nada. Bro. No entendió cómo era, Santiago. Claro. Se gana la gente si nos gana, boludo. No, pero yo que le hice un miedo a la empresa. Exijo revancha, vos. Para mí es un robo eso. A mí me tocó BTS. Sí, está, marché, ya está. Marché. Está bien. ¿Quién sabe? Andrés Villas-Boas. Ay, boludo. Qué calentura. Me reí. Fui de jugador de FIFA a saber todos los técnicos del mundo. Qué calentura, sí. Sí, sí. Lo que pasa es que te tocan las cartas los técnicos. Me calenté porque perdí. Me calenté porque la consigna fue espantosa. Para mí no fue tan difícil, ¿eh? Y me calenté porque ganó Santi Cap. Nah, pero... Karma se llama. No, otra vez que gano. Vos me tendrías que haber bancado cuando me hice trampa. Si a mí me tocaron los jugadores nacionales, yo ganaba. Hacemos esto, nueva regla. El que habla para distraer, 5 menos. Listo. Ah, te dolió. La impuse. Te calentaste. La impuse. Y sí, la segunda vez que me lo hacen. 3 veces no puedo comer, soy un boludo. Iba 10 segundos y digo, ya está. Boludo. Qué horrible, man. Y además me dijiste algo y mi mente dijo, ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Cómo? ¿Qué? Mirá el tiempo. A mí me sorprendió con la paz con lo que los estaba diciendo. ¿Quién? Vos. Me concentré, pero Messi, me mató, boludo. Macherano, Biglia. Claro, una tranquilidad. Sí, sí. Pa, me quedé recaliente, vos. Sorín, Macherano. Y me robó 10 segundos. Me está costando dar vuelta a la página de lo caliente que me quedé. Sí. Re frustrado. Una sonrisa. Re frustrado mismo. Mal. ¿Cómo estamos en los likes de YouTube para mi canal? Muy flojo. Me estaba fijando eso, estamos flojos. ¿Cuánto? 106. No, mal. ¿Cuánta gente hay mirando YouTube? 156. Ay, el promedio no está mal. No puede ser. Pero hay 50, que están... ¿Que están ratoneando un like, vos? Diciendo, ¿les cobran bueno, por eso? Me cago en estos pibes. ¿Y en Twitch cuántos somos? 265. Bueno, activen notificaciones, suscríbanse al canal, síganos en Guarda con Estos en Instagram y también en Abueno TV. Tengo más juegos si quieres ir jugando. Sí, un poquito. Una más, capaz. ¿Sí? Otra vez te gana. Quiero demostrar mis conocimientos. ¿Vamos a darle una chance más al juego de las preguntas o no? Pues la primera vez que lo hicimos no prosperó, no funcionó. Me falta algo del chat. Que lo diga el chat, que lo diga el chat. El chat dice sí o no al juego de las preguntas. Yo tengo 3 juegos posibles. ¿Alguien que venga a competir, de verdad? Ah, alguien que venga a competir. Hay uno, la oveja tricolor. Estaba ardeando que nos pasa por arriba. ¿Me saludó? ¿A qué? Me saludó en el concierto y me dijo, la oveja tricolor. Bueno, dale, oveja, dale. Dale, participás vos. Tenemos una consigna acá para hacerte. Oveja, ¿te llamás Gian? Sí, creo que sí. La gente quiere el juego de las preguntas, mirá. Soy la oveja, amigo. Sí, seguro. Mandó una oveja por WhatsApp. Dale, ¿no? sí. Perfecto. Qué crack. Sí, dispuso que sí. A ver si... Buenas. ¿Qué dice Jean? No. Cortalo, borralo. Afuera, afuera. ¿Estás llamando a otro o estás llamando a la oveja? Al mismo. Me rayé todo. ¿Por qué me corta? ¡No! ¡Abajo! ¡Borralo! ¡Oveja! ¡Borralo! Escuchá, última oportunidad. No te vamos a preguntar. ¡Ve! Bueno. ¡Afuera!
Mica, Mica. Bueno, está. Tampoco. Por lo menos. Igual te banco porque yo no banco tanto. Escuchá, la cocina. Guarda con esto, Jan. Estaba nervioso. ¿Qué edad tenés, oveja? 21. ¿21? 21, exacto. Che, bueno, ¿te cruzaste al Santi Cup en Duki? Me lo crucé. Se gozó. Escuchá, ¿querés jugar? Un mentiroso bárbaro. ¿Por qué? ¿Embustero? No mide 1.95. Es altísimo, boludo. No. Yo mido 1.90 y no me sacaba mucho. 5 centímetros no es nada. Bueno, escuchá, ¿querés jugar solo o querés enfrentarte a un rival de la mesa? Rival. ¿Rival? ¿A quién? Pará, perdón. A Nacho. Y sí, porque sos un hijo de perdón, puta. Pará, oveja. Sos un hijo de puta. Preguntando... Una gana, un combo. Está preguntando Santi cómo que 5 centímetros no es nada. Para mí es un pitolón esa. Boludo. Depende del frío que haga. La torre y pelo, ¿no? Escuchá, oveja. Si jugás contra Nacho, vas a ganar honor, pero no participás por el combo. Ah, pará, hijo de puta. La forma de ¿qué vas a preguntar? La forma de participar por el combo es que digas más de 25 de una lista determinada de cosas. Ah, ok. Entonces, haceme tateti con alguno de los otros tres. No. Volveme a la consigna anterior y vas a tener 30 segundos. Está enojado el Ali, todavía sí, no se le va el enojo. Estoy recaliente. Jugador de Francia, manga de botones. Nunca vi algo igual. Qué bien, la hicimos piola, ¿eh? La hicimos piola. Nunca vi algo igual. ¿Estás pronto? Estoy. ¿Sabes lo que? Me calenté. Vas a jugar contra la mesa, pero contra todos. Y vas a responder preguntas que tengan que ver con los mundiales. ¡Pah! Me está matando. Bueno, entonces volvemos para atrás a ver si ganas. Dale. Libertadores. Bello, 30 segundos le tiramos a la oveja. Oveja, 30 segundos para decirme, a partir de este momento, apretame el lápiz. O anotamos si quieren, Nacho, a ver cuánto se hace. A partir de este momento, 30 segundos para decir la mayor cantidad de estadios de fútbol del mundo, ya. Estadio de fútbol, Gran Parque Central, Campeón del Siglo, Parque Viera, Parque Palermo, Estadio Centenario, Jardines del Hipódromo, Francini, el Trócoli, el Olímpico, sí, Allianz Arena, la Bombonera, el Monumental, el Uno de la Plata, el Cilindro de Avellaneda, el Camp Nou, el... no sé. Afuera. Estoy buscando a uno que nos iba a reventar. Si lo encuentran, me avisan, ¿no? Oveja, ¿cuánto metí? No, metiste mal, amigo. Metiste 17. Bueno, escuchá, oveja, vos sos la evidencia de que es mucho más difícil de lo que parece. Pero, por casa pero si y en la computadora... Somos... Jugadores de Peñarol le metieron a Santi. Ah, no, pero fue casualidad, ¿eh? Salió el papel del sorteo. No, eso es verdad. Gracias, oveja. Vamos arriba, Vos, Santi, escuchá, si estamos haciendo un juego con cronómetro y vos te me parás adelante de la tele, yo no veo el cronómetro, ¿viste? Quería decirle cuánto quedaba, lo empecé a hacer así y el tipo me empezó a estar pidiendo. Acá no veo ahí yo, okay. estoy medio chicato. Gagui. Bueno, Santi, salvaguardaste el combo de guarda con estos. Sí. No te lo vas a comer vos, solamente. Espero que la empresa me retorne el 50%. ¿Sabes qué juego me gusta a mí? El del otro día, el de las preguntas. ¿El de solo preguntas? No, con la gente. Ah, sí. ¿Cuál era? El de un cuadro. De competencia. Sí. ¿Eh? A los pibes les emociona jugar contra nosotros. No, sí. Pero ya está, ya por hoy está. Ya perdieron. Por hoy ya está. Mañana, si quieren, qué enojado que estás. No estoy más enojado. Encanta, ya está, ya di vuelta a la página. Ahora que lo vacunamos a la oveja, por lo menos, sí, me la saqué una, yo. Una. Pero podemos hacer el juego de solo hablar con preguntas nosotros. Dale. O podemos hacer el juego de comparar situaciones para ver qué frase es acorde a las dos cosas. Ok. O podemos hacer el juego de si la respuesta es tal, cuál es la pregunta. O podemos hablar de la vida. Luquitas P14 dice, ¿querés la revancha, Totoa? Quiero, pero no me dejan. Mañana. Mañana la hacemos. Mañana o el miércoles le damos. Tenemos Champions mañana también. ¿Qué juega? Mañana partido. Mañana es City Real, a las 4. Sí. Tenemos que hacer también la competencia de PlayStation entre nosotros. Sí. ¿Qué dice el chat así más o menos para que elijan ellos? De las opciones que barajamos. Hagamos que uno sea de las preguntas, dos, que sea el si la respuesta es tal cual es la pregunta, y tres, ¿cuál es el otro? Comparar situaciones. Y que cosas que podrías decir tanto en como en. Mientras que votan, ¿campeón de la Champions? Real de Madrid. Otra vez. Yo pasa que siempre... Mal que me pese. Quiero y pienso. ¿No estás para un City? No. ¿Por? Me molesta ya Grealish. ¿Sí? A mí me cae bárbaro. Pero está rompiendo. A mí bárbaro me encantaría Milan. Uf, ojalá. Me encantaría. Rafael Leao, sí.
Que vuelva a ser lo que era antes. Está Milan, lindo. Ese es un ese, ahí sí, ojalá se maten. Milan Inter es tremendo. Más allá de que creo que el campeón va a salir del City Madrid, sí, sí, me genera la misma expectativa a la otra semi, por ser clásico. Es tremenda la otra semi. Es impresionante. La Oveja Tricolor puso invitados. O sea, que a los invitados le decimos, decime la fórmula de la Coca-Cola. Y que entre la mesa nos decimos, contá hasta el número más alto que puedas. Prina, ¿qué dicen? ¿Uno, dos o tres? ¿Votaron algo ahí? Sí, medio que no la casaron, pero hay varios unos. Mica, ¿vos qué preferís? ¿Que hagamos el juego de las preguntas y que solo salga con preguntas? De que nos dale. De que nos sometamos a algunas situaciones que pueden generar... Chacarita del 69. No resolvimos ninguna situación de audio de la gente. Ah, pará, hay un montón de audios, habían dicho. Vamos a escuchar algo. Vamos a escuchar audios. No. Mica se enoja porque quedaron obsoletos, dice. ¿O los borraste? ¿Qué hiciste? No, están bárbaros, pero me hiciste una pregunta y no respondí. Y bueno, escuchá, el programa avanza mientras Dani. Vos pensás, amor. ¿Qué vas a decirnos? Me molesta Rodri también. Pensalo mientras escuchamos dos audios. Hola, primero que nada, soy el del chat, Renkur, y una vez fijo un juego 5 con Santi Cap. Mentira. Y 15 minutos antes dijo que no podía y tenía que acompañar a la novia a hacerse las uñas. Y bueno, los dejo a su criterio. Le mando un saludo porque es su cumple y le mandamos un saludo y le dije Renzo y se llama Renato. ¿Harías eso, Santi? ¿Qué cosa? ¿Pollerearías así? 15 minutos antes de un fútbol, ¿no? Si aviso 3 horas. A menos que sea un caso de urgencia, ¿no? Te avisan, mañana tengo un fútbol. Ah, Santi. Perdón. Yo tengo que preguntarlo, van el protagonista cómo quiere responder. ¿Qué está pasando con Novia Cap? ¿Fluye? ¿Va bien? ¿Hay alguna novedad que se pueda compartir? No. ¿Así? ¿Feliz? Pulgar para arriba. ¿Está mirando? Creo que no se despertó. ¡No! ¡Borralo! ¡Borralo! Hermoso. A las 5 de la mañana estábamos. ¿Hasta las 5 de la mañana seguían hablando? Sí. Bueno, beso grande para Novia Cap. Claro, estás en el momento que estás hasta las manos. 5 de la mañana, flaco. El nombre todavía no se puede decir, ¿no? No se va a decir. Novia Cap, beso grande, te queremos un montón. Dale, Nico, Bello, ¿qué otro audio tenés? Estamos viendo así por el Puyol. Qué bien. Buenas tardes a todos, muchachos. En respuesta a la pregunta de hoy, sí. El castigo óptimo sería ver a Santi y Capto una tarde tirando triples. Nunca vi a alguien tirar tan feo una pelota. Perfecto. Les digo de verdad, es muy malo, pero muy malo. Y ay, tengo videos, Santi, tengo videos. Es mi amigo que le encanta el básquet. ¿El de Aurinegro Balón? Sí. ¿Es él? Balón Aurinegro. Es la mejor página de básquet de Medellín. Bueno, abrazo grande, Balón Aurinegro. Es un buen castigo, ¿eh? Yo quiero volver a la pregunta que le iba a hacer a Santi. Si ya está en ese momento en que, por ejemplo, te dicen mañana hay un fútbol 5 a las 9 de la noche. Uy, oh, lo tiene que repensar. Vos claro. Decís que sí. Decís hoy que sí. Te escribe mañana aquella a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Vaya a la peluquería y sentarme. Déjame terminar la pregunta. Sí. Te escribe a las 11 de la mañana. No me dejas. Te escribe a las 11. Te dice, nos vemos hoy. Venite a las 8. Pará, ¿cómo se lo dice? ¿Con qué tono? No me gusta el fútbol. Me gustó. ¿Lo vemos hoy? ¿Viste? Con cariño. No me gusta tanto el fútbol. ¿Cancelás el fútbol? Sí, no, vos me levantás. No. Gurice, 11-1. No. 11-1 yo estaba, tengo un tirón. Gurice, me levanté con un dolor de espalda que se ve que dormí mal. Estoy todo duro, no puedo ir, ¿no? Se me tiró ni gemel. Igual tenés todavía. En ese caso tenés 10 horas para conseguir los resultados. Sí, fui considerado. Sí. Te dice a las 5. El fútbol es a las 9. Para mí, si es durante el día, el que cancela tiene que conseguir reemplazante. No. Punto. Victoria pone uno como Santi Cap. Hasta las 6 de la tarde podés bajar. Si es a las 9. Sí. No, pero ¿le tiraste guiñada una? No. Epa, ¿cómo? Ah, me pareció normal. No, fue a ella, fue el comentario de ella. Hay que saber diferenciar los conceptos de las personas. No voy a Cap, yo te cuido. Claro. Pero Prina, perdón. Mira, ¿viste mi emote de yo con traje? Es tremendo. Vos decís que si es a las 9. Y el fútbol lo cancelás a las 6, ¿vale? Hasta 6 menos 10, sí. Sin obligación de conseguir reemplazante. No, bueno. Para mí eso es un must. Conseguís. Para mí eso es un must. Pero si te me bajás 7 y media, 8, no. No, conseguime otro. Claro, bueno. Pero también es ese, el otro que mira, ¿qué pasó? Yo cuando me invite a hacerse las uñas. No. Cuando me invite a hacerse las uñas. ¿Ese es a vos, chico? A los 15, mi primer cumple de 15. Pero, un churro era. ¿Rellenito? ¿Eh? Un poquito rellenito, sí, ¿no? Comía bien. Te estilizaste después con el tiempo. Pesaba 60 kilos, ahora peso 90.
Bueno, me di 1.95, ¿qué crees? Claro, sí, sí. No, pero... yo te banco igual, ¿eh? Yo peso, 90, yo peso 90 y mido la mitad, no tanto no, pero por No, aparte era la plena época del Fortnite y estaba todo el día jugando al Fortnite comiendo. 2018, divino. 2018, gran año. Divino. Pero ahí fue cuando Griezmann festejaba los goles haciendo el festejito. Sí, sí, sí. ¿Qué estás, Nacho? ¿Haciendo cuenta? ¿Qué estás haciendo? Sí. A ver qué edad tiene el guacho de Fede que llamó en 2007. Somos 4.20. Bien. Bueno, Bello, ¿tenés un audio más para cerrarnos? Bueno, dale. Media hora falta, ¿eh? A partir de ahora. ¿Cómo? No, sale solo. Sacar los remos. Sale solo. Mica, vos tenés que decir qué juego querés que hagamos. ¿Y los audios? Sí, quedaron, no sé, quedaron en el olvido. A mí me gustó el que hicimos del telo el otro día, de la situación. Ah, el cuentito. No, no. ¿Es mucho? Lo íbamos a dejar para mañana, para pasado. Bueno, entonces el de las preguntas me gustó. Está buenísimo, porque le hacemos una pregunta con tres opciones. Pero hágalo fácil, porque si no, no gana. Y la anarquista resuelve una cuarta. A esta gente contrata. ¿Pero puede jugar alguien con nosotros? Sí, vamos a hacer que juegue alguien, dale. Vamos a hacer que juegue alguien. Y si es el último en irse, le damos combo. ¿Qué? ¿Cómo es el juego? El de las preguntas, solo se puede hablar con preguntas. Ok. ¿Quién está? Ya ahí aparece alguien. Este si no atiende con el código, le corto. Sí. Hola. Le corto. Tienen que atender diciendo guarda con esto, si no, no participan más. Bueno, llámalo de vuelta. Lo matamos con la de Francia. Llámalo de... Sí, estoy re quemado. Mierda. ¿Otro está llamando? Se calentó Nico. El código. No, re duro. ¿Sí o no? Guarda con esto. Ah, sí, me gusta. Viene ahí. ¿Quién está? Nacho. Nacho, ¿de dónde? Toyacu. Perracu. Bueno, ¿qué barrio? Nacho, que vos, fue perdón, el primero que jugó. Perdón, a los que son de Montevideo, no me alcanza Montevideo, denme el barrio. Ya estoy re quemado, hoy no me fumo nada, ¿tá? No aguanto nada. Primera que me moleste, le corto. Nacho es el primero que jugó, que vos lo robaste. ¿Cómo sabés, boludo? Ah, ¿en serio? Por la voz, por la voz. Ah. Qué memoria igual, boludo. No, pero amigo mío. Ah, está. Ah, Nacho, ¿de qué barrio? Cordón. Cordón. Bueno, un abrazo para una persona que nos escucha en Valencia. No sé exactamente de qué se trata, pero bueno, gracias por estar. También para Florencia. Nacho de Cordón. ¿Quién es Florencia? ¿Conoces el juego? No, una amiga que el novio de la amiga de Valencia le dijo que nos está mirando. Ah, ok, ok. Escuchá, Nacho. ¿Conoces el juego? ¿Hablar solo con preguntas? Solo se puede hablar con preguntas, pero que tienen que tener algún tipo de relación con la pregunta que recibiste. Está. No te podés reír y no podés estar mucho tiempo pensando. Claro. Está, pero hay... ¿Y hay un orden? El sí. Orden, ¿hacemos lo mismo? Hacemos Lali, Totoa, Nacho, Nacho, Santi. Yo soy el segundo Nacho. Vos vas después de Totoa. Dale, yo voy después de vos. Está, yo voy después de Totoa. ¿Está claro? Dale. Podés hacer una afirmación disimulada en preguntas, si querés. Podés agregar el no, vamos, podés agregar el sabía, podés manejarte. ¿Está pronto? Dale, dale, dale. ¿Cómo estuvo eso, Totoa? ¿Te parece que estuvo bien? ¿Les parece bueno el programa que hacen? Está largo hoy, ¿no? ¿Nos estamos gozando? ¿Estaremos haciendo las cosas bien? ¿Vos te querés ir? Y yo no los quiero ver más. ¡Afuera! ¡Tarjeta! ¡Amarilla, Nacho! Mirá que por combo, Nacho. Ahora arranca Totoa. No, arranca Prina. Perdió Kelo. Ah, ok. ¿Empezamos? ¿Estás listo? ¿Cuándo no? ¿Empezar aquí? ¿Le gusta lo que hacen? ¿Estás disfrutando? ¿Estamos jugando? ¿No están podridos? ¿De qué? ¿Y no están podridos hacer este programa? ¡Ah, afuera! ¡Ah! ¡Afuera, afuera, afuera! ¡Afuera! Roja para Nacho, repitió la pregunta. ¡Afuera, no, Nacho! No, no. Pero yo decí, no están podridos. Él dice, ¿de qué? Yo te digo, no están podridos hacer este programa. Mucha afirmación. ¿Le damos la chance? Dale, dale una más. Le damos la chance. Pero, polémica. Polémica, pero bueno, está. Porque Nacho está susceptible, te damos la chance. Dale, ¿arrancó? Claro, no, pará. Empezá, pero empezá bien, no vale arrancar con eso. Pero una chiquita, bueno. ¿Qué día estamos? ¿Arranca la semana? ¿No es martes? ¿Qué embole arrancar, no? ¿Le gusta mayo? ¿Ya estamos a mitad de año? Buenísimo. ¿Qué has hecho? Raro, raro, dame la varilla, dame la varilla. ¿Qué has hecho, tío? Bueno, pero no cerraste. ¿Qué has hecho, tío? Que flipa, flipa con el labio. Amarilla, Santicap. Porque demoraste, primero, porque demoraste y metiste un desastre. Ladri Sonsoles. Sí, hoy no perdono nada. Me dolió la de Francia. No, sí, estoy recaliente. Bueno, arranco yo. Dale. ¿Puede ser que falta poco para tu cumple? ¿Cómo sabías? Buena. ¿Cuándo es tu cumple? ¿En abril? ¿Estamos invitados?
Bueno. ¿A dónde? ¿A mi cumple? ¿Le gustaría venir a mi cumple? ¿El cumpleaños también? ¿Dónde lo festejaría? ¿Cuántas veces cumplís por año? ¿Cuándo cumplís? ¿Le gusta bailar en mi cumple? Afuera, se rió. Y bueno, está bien. ¿Qué es eso, boludo? ¿Le gusta bailar las canciones en mi cumple? Tengo una mezcla de ¿dónde meto la pregunta? Se le complicó. Me había olvidado que no me podía. Ah, viste, esa es la parte secreta. Vos te dejás llevar pensando en la pregunta. ¿Quién había ido al cumple, aparte? Encima, ya tenía tipo. Amarilla Nacho, Santi Cap. Y arranca Santi Cap. Y no vale arrancar con arranco. Ah, la puta madre. Arranco. ¿Guarda con esto? ¿Cómo lo está pasando? No, ya empezamos con esa. Amarilla para Lali. No, no, vamos a cambiar, vamos. Tira un tópico que dé para desarrollar. Ok. Pero pará, estamos jugando contra... ¿Contra todos? Sí, todos contra Nacho. Nacho contra todos. ¿Almorzaste? ¿Hoy? ¿Almorzar qué? ¿Qué almorzaron? ¿Comés carne? ¿Sos vegetariano? ¿Frutas y vos? ¿No era él el vegetariano? ¡Nacho! ¿Son de comprar verdura? Ya vi. ¿Por mayor? ¿Dónde comprás? ¿Gastaste 500 pesos en el almuerzo? 320 más. ¡Pará! ¡Nacho! ¡Pará! Esto es amarilla para Totoa. Y para roja, vos para después de si Totoa, por mí, boludo. No, te quedaste mudo. Vos después de Totoa, perro. Bueno, ¿Me puedo acusar en algo? Sí. ¿Te entendiste mal el orden? No, y la llamada va un poco adelante que el stream, entonces voy a hablar a Totoa y hablo yo. Ah. Ay, pero no mires escuchá, el stream. Concentrate en la llamada. Escuchá, concentrate en la llamada. El gesto del técnico es este. Totoa es el que habla ahí medio como... Claro, por eso no reconozco. ¿Arranco yo? Estamos para amarilla. ¿Cuánta vida tiene Nacho? ¿Eh? No, le dimos. ¿Arrancó? No, esta no es. Arranco ahora. ¿Vas al Mayo Tricolor, Nacho? ¿Soy nacional, Totoa? ¿Vos eres de Peñarol? ¿De qué cuadro sos? Ni idea, ¿vos? ¿Quieren que vayamos todos juntos? ¿Dudosa? Pará. Aibar. La producción. Habló Aibar. Fue respuesta eso para mí, ¿no? ¿Cuál? La mía, ¿no? Habla. Ah, la de Lali. Muy bien, Santi, te banco, Amarilla. Te banco porque no la había casado. Bueno, la primera risa o la primera sin pregunta se va expulsado. Amarilla ladri. La amarilla arranco, ladri. ¿Arranco nuevo? No. Se perdió. Sí, está bien, arrepentí, sí. Yo arrancate todo. Uf. ¿Cuál es tu jugador favorito de Nacional, Nacho? ¿Vos tenés jugador favorito? ¿Lucas Ocampo se fue? ¿El Guera es bueno? Nah, ya estamos cambiando de tema. No tiene una continuación. ¿Cómo que no? Yo, jugador de Nacional. ¿Tú? ¿Lucas Ocampo? No, porque quiso decir Brian, no sabe. No sé nada de Peñarol Nacional. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir, boludo? Seguimos. ¿El Guera es bueno? ¿El Guacho? ¿Te parece que no? ¿Te duele Peñarol de todo? Se rió. Roja, lo vi. Él también. Roja Totoa, roja Santi y Nacho Prina, roja Santi Cap. Y sí, te reíste, hermano. Echó todo. Echó todo, pero a él. Yo avisé que estaba acá. Yo no me reí. ¿Es amarilla? Ya tenían amarilla todo. Sí, vos estás. Escuchá, por el combo, mano a mano y por la ficha, Nacho. Ladri son sol, hashtag. No. Ladri son no, sol. Perdón. ¿Qué dice allá el bar? Ladri. Le duele miedo. El bar, pará que está en conversación el bar todavía. ¿Qué dice allá el bar? Sí, ¿Cómo? Hay un tercer bar, ¿eh? Perdón, Cami, Santi tenía amarilla. Sí, se rió. Santi, pero para mí no ojo, está apagado. Cabo, yo banco Rombay a muerte, tipo. Para mí no había perdido. No, pero antes. Tenía amarilla, sí. Yo también. Bueno, tengo amarilla. Nacho. Pará, no. Santi, por este apoyo que te estoy dando, vos mínimo tenés que mandarme 20 suscriptores a que se queden en Bueno, ¿qué pasó? Prometido. Lo voy a hacer. Y aparte viene la Tora, la gente andaba preguntando que cuando la Tora viene a Bueno, ¿qué pasó? En un ratito. Nacho, mano a mano vos y yo por la ficha. Cómo me caía. ¿Querés arrancar vos o tiro yo el tema? Pau Ramos dice, Santi, no perdió en esta. Gracias. Dale, tíralo vos. Arranco yo. ¿Te gusta el deporte? ¿Vos haces deporte? ¿Preferís fútbol o básquetbol? ¿A vos qué te gusta? ¿Odias el gimnasio como yo?
¿Sos Aguada? ¿De qué cuadro sos? No me gusta el básquetbol, ¿no? ¡Afuera! 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 Yo te la canté antes, ¿eh? Fue rara la del Ali, fue rara. La precisaba. La del Ali fue rarísima. No sé. Te miré y te achicaste porque era el Ali, sos un cagón. Que te la saque el médico, Nacho. Sos un cagón. Necesita confirmar consigo mismo si no le gusta el básquetbol. No me gusta el básquetbol, ¿no? Claro, sí. Se estaba mirando al espejo. Nacho, gracias por participar. Perdóname, me la agarré contigo, pero me hicieron calentar mis compañeros. Qué bronca, boludo. Vamos, carajo. ¿Se autofaulió? Ya volví a estar contento. Ahora sí. ¿Se autopreguntaba? No, boludo. Escuchá, Nacho, si la respuesta es... Si la... a ver. Yo no querés agarrar la UF. ¿Por qué? No, porque estás muy bien, así escrito en mi escritorio. Sí, está el escritorio Sonsol. Me encanta ser el juez del propio juego. Sí. El Mundial 2030 es tuyo. Boludo. Lo disfruta. Hacelo posible. No, gané bien, esta vez la gané bien. El chiqui Sonsol me decía. Me considero un tipo bastante justo. Para mí, saqué mal un óvulo y no me pulsaste a todos. ¿Cómo me voy a reír dos veces? Se rieron los tres, boludo. Dijo que me reí dos veces. A mí me dio mucha gracia porque pensé que era bolso. Y me dijo, ¿te duele Peñarol? ¿Qué hice? Te sorprendió. Claro. Ya. Se confundió. Me guardaba, claro. Si la respuesta es no traje, pero consigo. No hagan eso igual. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo? Si la respuesta es no traje, pero consigo. Pará, ¿quién está? Nico. Bello, uno más. Que no implique ilegalidades. Me estás complicando. Me está mandando al muere. Que atienda con el código. No, porque acá vale. Yo qué sé, que cada uno se haga cargo. Código. Ah, boludo. Santicap, te amo. Gracias, Balu. Dejá de responder a las mujeres, boludo. No. Ah, es justo el comentario que está aprovechando que no había captado. Sí, no. Aparte sí, no es que me lo dice, boludo. Está aprovechando que no había captado durmiendo. Agarro justo ese comentario. Bueno, afuera otro, no hay tiempo. ¿Qué hora estamos? 42, dale. Che, no hablamos si fue penal o no el de Boca River. Pagin Cup. Uf. Temazo para hablar. Uf. Una penita. No sé, no lo vi. No. Uf. Yo solo puedo decir uf. Bueno. Hola, con estos. Brillante. ¿Qué haces, perro loco? ¿Quién está? Cío. ¿Quién? Cío. Ignacio. Ignacio. Otro, como yo. Somos tres hoy. ¿Qué edad tenés? Tengo 15. Bueno. Justito saqué el programa, ¿no? ¿Cómo? Justito saqué el programa porque mamá me hizo poner la comedia. ¡Oh! ¿Qué ven? ¿Cómo se llama la mamá? Melisa, te mandamos un beso grande, pero prestanos 5 minutitos de gracia para rima y todo. Melisa, a las 3 hay misa, Melisa. No, pero es increíble, vos, a las 4 y media arranca la comedia esa que no la mira nadie, solo ella. ¿Qué tema ese de la tele compartida, cómo se resuelve? Candy Crush de Melisa. Pinterest de Melisa. No. Candy Crush. Te juro que cada vez se nota más que no voy acá, me está durmiendo. Boludo, es indefendible. Es que acá estaba poniendo el G de la mamá, pero yo me reí y no voy a hacer tanta nada. Este pibe está loco. Ignacio. LinkedIn. De la... acá, que no mire la repetición. La consigna es para todos. Se lo mandamos. Se trata de reírnos, ¿está? Se trata de hacernos reír entre todos. Dale. La pregunta es... Máquina de escribir de la damisela. Cosas que podrías decir... en un estadio y manejando, o en tu caso, acompañando a tu mamá. Bien. O sea, en el estadio y en el tránsito. Totoa. Pásalo por derecha, este burro. Bien. Sí. No hay cómo, acá es participar nomás, jugar. ¿Manejando y dónde? En el estadio. ¿Por qué va tan rápido este mongólico? Está perfecto. Está bien, cuando el puntero derecho te pinta la cara y... Está bien, me gustó. ¡Dale, burro! Sí, en el auto. Está bien, boludo. Está bien. Pensá. Me gustó. Yo. Tapalo con diario es un montón, ¿no? No. Lo atropellaste en el auto y tapalo con diario. No da, creo. Bueno, está, no sé. Sí, amarilla. Amarilla. Pero acá no hay competencia. Le falta ladrar. Uf, ese es buenísimo. Pero en el auto. Soy un perro. ¿Qué otra? ¿Tenés otra? Si la respuesta es no traje, pero consigo. Uf. ¿Cuál podría ser la pregunta? Si la respuesta es qué? Si la respuesta es no traje, pero consigo. ¿Cuál puede ser la pregunta? Che, ¿trajiste zapatos de fútbol? Iba a decir lo mismo, perfecto, boludo. Perfecto. Un tipo sano. Bien. Perfecto. Prina. ¿Cómo es? No traje, pero no consigo. No traje, pero consigo. Hay flores. Gente para una fiesta. ¿Pero cuál es la pregunta? ¿Viene gente? No, pero... Sacame, Lali, sacame de agarrarte. Dale, Santi.
Para tomar, ¿qué tenemos? No. No. ¿Qué digo? No. Para un psicópata. Solo, para tomar, ¿qué tenemos? No traje, pero consigo. Pero, claro, ¿pero qué tenemos? Si no. Hablamos neutro. O sí, voy a conseguir una canción. No, ¿sabes? Ya están bardeando. Nada que ver, boludo. ¿Qué pasó? Trajiste hielo. Ah, hielo es importante. Trajiste hielo, claro. Trajiste hielo. Trajiste hielo. Qué bronca cuando no hay hielo. Tal cual. Alguien, una vez, Luisito, el padre de un amigo, que es el mejor asador, que, y no solo asador, cocinero, dice, hielo y pan no pueden faltar. Y hielo, cuando dice hielo, no habla de bebida. No solo del mente del okay. Hielo, sino no, de, es, el concepto. Hielo solo no. Claro. Té con hielo. Té con hielo. Y café con leche con hielo también, café con leche frío juega. No, yo hablaba porque es manival. Yo sé, me imaginé. Pará, ¿alguien más para no traje, pero consigo? Totoa, ¿cuál es la pregunta? Pasa que se me ocurren todo... No sé, alcohol. Ilícitos. No, no, bueno, sí, también. Alcohol. No, perdón. ¿Trajiste alcohol? Tengo una peor. ¿Vas a intimar con alguien y trajiste preservativos? De, ¿consigo? ¿De dónde conseguí? ¿De ¿no? dónde y vas consigo? A, vas a un 24, boludo. Y tirás un tweet y eso. Sí. ¿Y qué? Ah, claro, ah, claro, claro. Camila, tenés razón, Camila, tenés razón. Camila está defendiendo, razón. Camila está defendiendo a Ignacio y tiene razón. Está jugando Humo Carrera con el Brighton. Igual lo que dijo, no sé qué. Tampoco que estamos hablando. No, él puede decir, no sé, ¿trajiste el semicírculo? Para el explicar. Escrito de matemática. La cartelera. Vos, seguís. Bueno, que pará, está. Tenemos otra. Cosa que podrías decirle a tu psicólogo. Y a un cuidacoche. Esa es complicada. ¿Cuándo terminas el tengo día? Una, sí. Tengo una. A ver. A ver. Te pago la próxima. Bien. Te pago la próxima. Muy buena, Gami, muy buena. Vení, sentate acá, Gami, ¿querés? Me dejaste bueno. Rayado, hijo de puta. Al... Te pago la próxima. Ya la dije. Bueno, ahí podría ser también, ya te pagué, ¿no? ahí ta, son, en... son derivados. Ahí empezás en un lío bárbaro. Me estás matando. Me perdí yo, ¿eh? Yo también. No sé. Me avisan. La extraño. ¿Cuándo voy yo? ¿Cuándo la... la extraño. ¿Podés hablar con el coche que la extrañas? Y si se puede. Es un hermano. ¿Te acordás cuál era la consigna? Qué difícil. Sí, igual, ¿eh? Necesito que me lo cuides. Ah, y el psicólogo... Es bueno. Está bien, vale. Está bien. Que no sé, yo la verdad tiro consigna que no tengo idea después qué decir, o sea, me dejo llevar. Acá tenemos alguna otra escrita, a ver si me acuerdo. Ah, Ina, hoy no puedo, pero mañana sí. ¿Cuál Diga. Es la pregunta? ¿El qué? Hoy no puedo, pero mañana sí. Hoy no puedo, pero si querés, pero mañana sí. No, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Arranco yo. ¿Cómo? Yo tengo una. Sí. Santi, ¿venís hoy? Ah, hoy okay, no, claro, hoy no puedo. No puedo, pero mañana sí. Hoy no puedo. ¿Vamos a jugar un fútbol? No, cualquier plan en realidad, ¿no? Sí, bastante aburrido. Igna, gracias vos. Mandale un beso a tu madre y dejala mirar la comedia tranquila, pobre. Ah, bueno, vamos arriba. Nos podés mirar de noche en YouTube, igual no te calentes. Chao, hermanito. Nos vemos vos. Abrazo. Un saludo. Después, qué locura. Raro el juego. La madre se sí, muy mirada. Raro. Irremable. Escuchá, si la respuesta es si tengo, si quiero, ¿cuál es la pregunta? Un montón de cosas, boludo. ¿Fuego? ¿Alfajor? Ah. Fuego es el más común de todos. ¿Tenés fuego? ¿Viste la escena esa de Fede de Lía? Dice, fuego tiene. Sí, no. Maravillosa. Santo, cuando cierra el operativo, los simuladores. Mística pura. Es hasta un meme. No, golosinas, mucho. Chicle, pastilla, si tengo, caramelo. Sí, eso te repiden. Pará, no les pasa, bueno, capaz ustedes no fuman, pero con el fuego, vos, bello, me vas a entender. Soy casi cleptómano. No me doy cuenta, boludo. Te pido el fuego, prendo... Y te lo guardás. Pero, no sé por qué. Igual nadie te va a ofrecer fuego. ¿Cómo? O sea, no sirve esa, porque si quiero, si tengo. Nadie te va a ofrecer fuego. Bueno, a menos que tengas el tabaco armado y venga alguien y te diga fuego. Claro. Pero es muy difícil igual. Bueno, sí, ahí puede ser. Tenés el tabaco armado, fuego, si quiero, si tengo. Yo qué sé. No. La gente está pirando con lo de la madre, boludo. Sos un irrespetuoso. ¿Por qué? No dije nada. Sos un irrespetuoso. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa con el Crash? Estamos bien, nosotros no estamos bien, pero la gente... Yo me quiero ir a mi casa desde que me dijeron Francia. Desde que me dijeron jugadores de Francia, me tenía toda la fe para ganar, me arruinaron el día. Por el polito del baño, ¿viste? Dijeron. Sí, tal cual. Aparte yo dije portugués y me dijeron, no, demasiado. Increíble. Por lo menos peor era. Portugués era asesinato. Peor boludo. Era. Bueno. Vergonzoso era. Tema... Voy a entrar en el fútbol, ¿eh? Dale. Tengo dos temas importantes para hablar. El primero, tema Messi, boludo. Yo sé que estoy cambiando rotundamente. Está preocupado, ¿no? Estoy muy preocupado. Hay un fuerte rumor de que va al equipo de Cristiano. No, al Al Clásico. Al Clásico. Es el Clásico. Bueno, son 300 millones de
Ese no fue el que sacó al Flamengo de la, Yo cuando, claro, cuando se trata de bolsillo ajeno, me gusta no opinar. Pero Messi, boludo. No, no, son, son basura. Messi. Yo te acuerdo. Pero no, no sé, boludo. Aparte que... es una mancha, una carrera totalmente dorada. Es como una la oveja tricolor sigue enojado contigo porque elegiste estadios. Dice que le va a doler para siempre. Y bueno, a mí Francia me sigue doliendo. Oveja, después si querés nos contamos a llorar. Boludo, se tiene que ir al Barça. Estamos, es una el respuesta guión, en común. El guión de la peli. No, tiene que venir a Newell's. Me encanta. Sí, pero boludo. No sí, lo va a hacer. No yo lo va creo hacer, que no, puede, no puede, sería no hermoso. Vivir. Pero me encantaría. Pero boludo, sería muy difícil. Messi a Newell's, Di María a Rosario. Pero no, te sí, juro que me voy a vivir a Rosario. Pa. Pero no puede vivir. Boludo, sería muy difícil. Sería épico. O sea, es la épica de las épicas. Pero es muy difícil, más cuando hace un mes le pintaron en el supermercado de Antonella a Messi no sé qué, que obvio que nada, qué sé yo. No sé cómo blindas. Cartón rojo, la penca pasa para mañana, sí. Mañana hacemos penca de Champions. Mañana la penca. Y participa uno de ustedes. Mañana la penca. Y la otra es, ¿fue penal? Boca River, ¿qué piensan? Yo vos sabés que viéndolo dije es penal, después sostuve una discusión con mi cuñado que le mando un beso a Nahue que lo amo. Y le decía, porque él estaba que nos robaron, que nos robaron. Le digo, boludo, fue penal, contacto en el área, penal. Y ahora lo veo y no sé, Es gris. No es sé, gris. No, lo vi. O sea, para mí... No sé, boludo. Me ¿qué pongo, dice el chat, primero, penal o no penal? Me pongo en modo analítico y digo, es una jugada gris en la que el árbitro decía lo que decía, puede tener razón. Después cada uno puede tener su opinión. Con VAR. Con porque VAR incluso, en el momento se la doy 100%. En el momento es penal, después no sé, boludo. ¿Le pega? Sí, sí, pero no sé, es rara, vos. Es rara. Es raro. Además, ¿cómo viene llevándolo el partido? Que un par de yo rojas no, tendría... El partido mucho no lo vi porque estaba laburando. Fútbol, bueno, pero... como que había a tres jugadores de River, dos jugadores de River. Con amarilla no le sacaron sí, una amarilla, sí, ¿no? Una eso amarilla decía y, la gente de Boca. Y se la juega en la última jugada del partido. ¿Quién lo hizo boludo? Al final? Patio Borja. Sandes. Ah, que había entrado un poquito antes, aparte, ¿no? Sí, que lo cambian al Colo Barco, que no venía haciendo un partido. Pero... Y yo qué sé. Durísimo. Me cobran ese penal en contra, me recaliento, pero creo que es penal. Y después lo que hace el jugador de River, que no recuerdo quién Palavecino. Es. Palavecino. Palavecino. Hay cosas que no se hacen. Pero si lo hizo el Cuti Romero contra Holanda. No pasa nada. Bueno, boludo, pero no fue tan así. En el minuto 90, un Boca River. Sí, me estoy poniendo modo termo, sí, fue medio lo mismo. Fue medio lo mismo. Sí, sí. No, está mal igual. Está mal igual. Sí, boludo. Está mal igual. No, es más, ¿y mira, el otro día miraba. Después, el otro día, ¿y Borja? No, no, me mataba como Borja estaba en su cumpleaños en paralelo. Tipo, la teoría. Dios no sé qué. Como no sé Bengochea, como Bengochea, vos armaban el lío de los clásicos, se peleaban todos y él se quedaba en la mitad de la cancha. Lo más alejado posible que podía. Gloria a Dios, papi. Penal. Gloria a Dios, gloria a Dios. Viva penal. Penal. Para mí es más penal que no penal, en opinión. Faltan colombianos en el fútbol uruguayo. Penal. Faltan, penal. Y bueno. No, Ale, no rinden nunca, Alex Castro boludo. No han rendido. Miguel Ángel Murillo. Nosotros hemos tenido a Alex Castro. Vos está Boca Negra ahora, ¿no? Pero uno así divertido. Sí. Bueno, no, Otálvaro anduvo muy bien. Otálvaro y Efraín Cortés me gustaba a mí. Pero uno divertido, así que encare. Que hay que traer uno que juega sin contexto, diría Luquita Rodríguez. Uno de deportes no, palinos. Lo que te iba a decir, hablando de lo de Palavecino y eso. Sí. Hace poco, en realidad, el viernes, cuando se da la eliminación de Biguá en manos de Nacional, que a priori Biguá era el favorito y era el candidato a retener la corona que tiene... De bicampeonato. Sí. Entonces, Biguá se acostumbró a ganar, porque es bicampeón, había peleado a nivel internacional. Y lo que la imagen que me emocionó del viernes en el Palacio fue, por supuesto, estaba Nacional festejando, muchísima gente acompañando, Nacional a la final por segunda vez en la historia de la Liga. Pero ver a los jugadores de Biguá asumiendo la derrota sin querer picarla, ni pudrirla, ni nada, todo lo contrario, agradeciéndole a la gente de Biguá que fue a acompañarlos y como que pidiéndoles disculpas por la eliminación. Esas cosas a mí me gustan muchísimo, porque en estos tiempos donde cada vez es más difícil saber perder, asumir la derrota de la forma en la que lo hizo Biguá, y más un equipo que se había acostumbrado a ganar, me gustó muchísimo, y sobre todo la imagen de dos jugadores, el Pepo y Donald Sims, que son un poco los líderes, los referentes de este plantel. Sims, extranjero, agradeciéndole a la gente de Biguá, perdón, gracias por la eliminación. Y después lo estaba conversando con un hincha de Biguá de cómo me había gustado mucho esa imagen, y él me manda un reel de Julio Lamas, entrenador de básquetbol argentino, de la selección, crack total. ¿No fue el que estuvo después de Después de Mañano. En realidad está Mañano, la Oveja y Lamas, ahí están los tres. Casi que en conjunto permanentemente, un asistente, otro técnico. Ahora exactamente, Lamas sale campeón de un FIBA América que llegó a Argentina, creo que en 2011, no estoy seguro. Bueno, está, un crack. Okay. ¿Está? Y él en un reel que me mostraron por Instagram, dice algo que me encantó. Para saber ganar, para poder ganar, primero hay que saber perder. Tremendo. Y dice, y explica él. Dice, cuando vos perdés un partido de básquetbol, en este caso,
y en el vestuario los jugadores arrancan. Pero ¿cómo, vas a dejar solo tirar a ese? No, pero si vos antes le dejaste la cortina mal al otro. No, pero antes vos me la pasaste abajo donde tenía que pasar arriba. Ahí hay algo que está mal. Claro. Ahora, cuando vos perdés y llegás al vestuario y uno dice, muchacho, me quiero disculpar porque en el tercer cuarto solté la marca en el momento que salté a ayudar y me equivoqué. No, pero vos estuviste bien, me equivoqué yo que le di la espalda al marcador y ahí quedé mal parado. Es ahí otra vaina. Ya te das cuenta que hay un sentido de equipo que están todos yendo para el mismo lado. Entonces, para poder ganar, primero hay que saber perder. En este caso, igual la situación será al revés, porque desde la llegada del Pepo, que fue después de la pandemia, o en la liga de la pandemia, Pepo Vidal, Vigual se había acostumbrado a ganar. Sí. Pero evidentemente era un equipo que sabía, estaba preparado para perder. No sabíamos qué hubiera pasado si perdía antes de ganar. Claro. Pero después que ganó y se acostumbró a ganar y perdió, está bien, te puedo aplaudo tocar la forma en la que asumió la derrota de Vigual. Atado a eso. Y me encanta, ¿eh? Digo por esto, por lo de Palavecino. Me parece que eso de Palavecino. Julián Álvarez. Que declaró que se había equivocado. También en el 4-1 contra el Liverpool. ¿Qué hizo? Maravilloso. Declaró en el vestuario que se había equivocado en ir a presionar en vez de cubrir una línea de pase. Exacto. Ah. Pidió disculpas. 4-1, imagínate. Pero claro, en el único gol del Liverpool la jugada arranca porque él va a presionar a Alisson en lugar de bloquear el pase de Alisson en la salida. Como que se la jugó él y dejó tirado al resto del equipo. Una frase atada a eso que nos decía un capitán de yo antes jugué al rugby, ya lo dije, que era: ni cuando ganamos somos los mejores ni cuando perdemos los peores. Esa frase me ayudó un montón, pues yo jugaba en un club que la primera salía campeón siempre. Siempre. Entonces, claro, estás con una presión de que tenés que ganar o no estás a la altura, y esa frase nos acompañó toda la... Bueno, Ricky Rubio decía en pleno Mundial de China 2019 que España sale campeón. Cuando andaba bien o cuando andaba mal, siempre tuiteaba: never too high, never too low. O sea, nunca muy arriba y nunca muy abajo. Claro. Que de hecho, cada vez me convenzo más de que manejar las emociones en el deporte es tan importante como el talento o la destreza física que puedas tener. ¿Viste el video de Kobe que dice "job not finish"? Claro. Ese es buenísimo. No, no, es espectacular. Es más, después hay un video que está, yo Kobe lo tengo, a mí no puedo creer todavía que no está. Pero yo conté el otro día lo que dijo, ¿no? De los libres. Sí. Que la diferencia está en cómo manejar las emociones, porque el sentimiento es el mismo. Sí. Y después dijo otra que maravillosa, que si no me equivoco tiene 5 títulos de NBA él. Y en una entrevista después de su carrera... ¿Tú tienes 6? Creo que tiene 5. Puede ser. Pero fíjate si querés, Nacho. Y bueno, fíjate igual porque la respuesta va acorde a esto que te voy a decir. 5. Ahí está. Y creo que jugó 7 finales. Y le preguntan en un momento: 5 títulos de NBA, ¿qué te deja? ¿Qué sentís? Y su respuesta es tan de crack. Lo mira el periodista, suspira y dice: should have been 6. Debieron haber sido 6. Y ahí explica, las finales aquellas que perdimos contra, veníamos mucho mejor que ellos, éramos favoritos, fallaron algunas cosas y perdimos esa final. Porque aparte no dice que debieron ser 7, jugó 7 finales, creo. Sí, seis, se queda con una de las que perdió. La otra capaz que entiende que las perdieron bien, ¿entendés? La perdió bien. Pero hubo una que no se la pudo perdonar, habiendo incluso ganado 5 veces. Esas cosas a mí me encantan también. Yo qué sé. También pienso que para llegar a ser... Mirá, cierro con esto el tema del básquetbol, pero son cosas que son declaraciones que a mí me fascinan. Una vuelta le preguntaron a Draymond Green, jugador actual de los Warriors, ¿por qué había dicho que él era el mejor defensa de la historia? O algo así. Palabras más, palabras menos. Sí. Y él en conferencia dice: nadie llega a ser el mejor de casualidad. Para llegar a ser el mejor, te lo tenés que creer. Primero tenés que convencerte de que tenés el potencial para ser el mejor y luego trabajar para poder ser el mejor. Claro. Y si yo entro a la cancha sabiendo todo lo que trabajo para ser el mejor, sintiendo que no soy el mejor, ya estoy dando ventaja. Claro. Excelente. ¿Me explico? Sí. Nadie llega a ser el mejor por casualidad. Mistakenly become great, es la frase que dice. O bueno, sea, por error llega a ser excelente. También una épica fue hace poco, que le preguntaban si, no sé ni a quién, te imaginarás, pero que si por no haber salido campeón, era un fracaso. Ah, Antetokounmpo. Sí, ese es un tema que está para debatirlo mañana incluso. Sí, mañana estamos. Porque Giannis explica todo muy filosóficamente hermoso, pero deportivamente para mí fue un fracaso. El 1 de la temporada regular quedó fuera contra el 8, en una, no te digo arriba, pero 4-1, ganando por 20 el último partido en su casa. Ah, ¿sí fue? Claro. Sí, fue un fracaso. O sea, que es fracaso, obviamente. Si el fracaso es no salir campeón, no creo que esté así. Claro. Sé que, por ejemplo, Brasil va al Mundial y si no sale campeón, siente que es fracaso. Un poco. Pero campeón sale uno solo. Sí, sí. Dentro del no fracaso o cumplir el objetivo trazado, hay líneas en el medio. Pero claro, si Brasil se va en fase de grupo, Argentina o, bueno, la selección de... Por ejemplo, mucha gente decía este año, Peñarol tiene plantel para pelear la Sudamericana. ¿Ya? Sí. Capaz que si llegaba a semis o a cuartos, y quedaba fuera por penales contra, no sé, San Pablo,
no se podría hablar de fracaso. Claro. Pero que en tres fechas, y el resultado era el mismo, no salí campeón al efecto del objetivo. Pero que en tres fechas del grupo pasa ya que la palabra, eliminado. La palabra es fracaso pesada. Es re fuerte. Pero no, que no sé. Yo tomo el fracaso como no cumplir el objetivo. Ok. Y en realidad, mejor dicho, o estar lejísimo de cumplir el objetivo. Oh. Porque a veces el objetivo okay. está más arriba incluso que la expectativa. O que la realidad, claro. que lo esperado. ¿Me sí. explico lo que sí, voy? Sí, 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 es largo el tema. Yo te podría decir que en realidad para mí el verdadero fracaso ni o sea, ni o sea ya por intentarlo no fracasaste. Sí. Bueno, porque pero... para mí el mayor fracaso que puede tener una persona es... quedarte no animarse a intentarlo, te entiendo, pero es una situación delicada. Son las 5. Nos vamos. A todo esto nos fuimos a la mierda. Bueno, divino. Divino. Nos vemos. Sí, me voy regaliente. Te vas caliente. Bueno, amigos, hay que aprender a perder. Sí, así. Acuérdense que está la Tora en Bueno, ¿qué pasó? Quédense. Ahora quédense, nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Y llévense esta. No. Importante. Hacemos la previa de la Champions mañana, Guarango. Chao.